Buenas tardes a todos los que me están mirando, que bueno, por el momento no son muchos, pero quiero darle un saludo en primer lugar, como siempre, a Alexei. Alexei, muchas gracias por estar ahí. También a Elena. Vamos a ver si se van uniendo más personas. Hoy traigo un tema, bueno, todos los temas que trato aquí son temas serios, pero hoy traigo un tema especialmente serio. Y un libro que para mí es muy importante. A ver, normalmente traigo películas y como yo dije, quería que fueran películas cubanas o relacionadas con el tema Cuba. El día de hoy traigo una película que no es cubana, pero que está muy, muy, muy relacionada con el tema Cuba, ¿no? Una película que se llama 1984, y que está basada en este libro de George Orwell, que se llama 1984. Yo tengo que decir que vi las dos películas que hay y ninguna de las dos películas os las recomiendo, desde mi punto de vista. Es decir, siempre se dice que los libros son mejores que las películas y eso, digamos, es un cliché. Yo he visto, por ejemplo, ahora que se usa mucho las series, me gustaba mucho ver las series y después leo los libros y normalmente, sobre todo Netflix y estas plataformas, tratan de ser bastante fiel a los libros, ¿no? Antes, digamos, se hacía más versión libre con las adaptaciones y esas cosas y a la gente eso no le gusta, ¿no? Pero yo que me leí el libro y vi las dos películas, porque esta vez sí me vi las dos películas que están en YouTube, dobladas al español, la puedes ver en versión original, subtitulada o doblada al español. Me quedé muy disconforme con el resultado de las dos películas, ¿no? Y por eso os quiero recomendar encarecidamente que leáis el libro, que leáis el libro. De hecho, le recomendé la película a Michael el camionero, y yo no la había visto todavía, y después hasta me dio un poco de vergüenza porque dije, si ve las películas y le gusta lo que a mí, pues dirá, vaya, vaya tostón que me has recomendado Tamara, ¿no? Yo tengo que decir que la primera vez que yo escuché este libro fue justo cuando terminé la universidad. Yo, bueno, como siempre he dicho, fui secretaria general de un comité de base y era muy, muy, muy comunista. Y cuando empecé a trabajar, digamos que se me empezó un poco a desmoronar el castillo de naipes que me había construido con la revolución. Y entonces conocí a una persona que era también profesor universitario de la CUJAI, que fue donde yo estudié. Y era vecino mío y entablamos una relación y digamos que esta fue la primera persona que me metió el bichito en el cuerpo, ¿no? Haciéndome, más que dándome su opinión, haciéndome cuestionamientos. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de lo otro? Y empezamos a hablar de literatura. Bueno, tuvimos una relación. Él está actualmente en Colombia, es profesor en la universidad, en una de las universidades de Colombia, de la capital. Y él fue la primera persona que me habló de este libro y me dijo, si lo logro conseguir, te lo prestaré, pero está prohibido en Cuba. De hecho, trató de conseguirlo y no lo consiguió, ¿no? Y entonces siempre me quedó la curiosidad porque cuando a alguien le dice, esto está prohibido, enseguida se te genera el querer saber por qué está prohibido, ¿no? Y resulta que hace 3 años, bueno, ya casi 4, porque me pasa una cosa graciosa con esto del virus, nos hemos comido un año y a veces ya lo que te parece que fue hace 3, en realidad fue hace 4, porque hemos estado un año sabático prácticamente sin salir de casa, ¿no? Y entonces hace 4 años fui a un crucero por el Mediterráneo, y en uno de esos días que no hay paradas, estaba yo un poco aburrida. Y porque bueno, el crucero, a ver, bailar poco, mucha persona mayor, bueno, en fin, los cruceros. Y dije, bueno, déjame ver qué fue. Y voy a la biblioteca y aquello de que entro a la biblioteca y como, bueno, yo que creo en las energías y estas cosas, y de pronto no vi más libro que este, que además estaba así, ya me diréis y ustedes. Y lo cogí. Y tengo que decir que me lo leí en una tarde-noche. Me senté en la parte de a proa, a popa, y me lo leí completo. ¿Qué me pasó con este libro? A ver, yo voy a explicar, hay un resumen que explica muy bien, y lo voy a leer un momentico,
para que tengamos una idea de qué va el libro y la película, ¿no? Y por qué yo la estoy relacionando con Cuba, ¿no? Lo primero que tengo que decir que el libro es una distopía. ¿Y qué cosa es una distopía para los que no están muy relacionados con esto de la literatura o la ciencia ficción? La distopía es una sociedad imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología determinada, según la concepción de un determinado autor, que sería lo opuesto a la utopía. No sabemos que cuando triunfó la revolución se nos vendió, pues decirlo de alguna manera, la utopía de que llegaríamos al paraíso de la sociedad, es decir, una sociedad donde todo sería felicidad, donde no habrían ni pobres ni ricos, todo sería igualitario, habría de todo para repartir, y eso viene siendo una utopía porque en la vida real no ha habido ninguna sociedad desde que surgió la civilización como sociedades, ¿no?, que haya llegado a esto, y muy difícil que con el ser humano y esa porción de egoísmo que tiene se pueda llegar, ¿no? Entonces, una distopía es, digamos, lo contrario a esto, un sistema totalmente opresor, controlador, y que practica el poder sobre los ciudadanos por el poder. Incluso ni siquiera para llegar a un objetivo de invadir otro país, ni de acumular más riquezas, sencillamente poder por el poder. Y entonces hay un buen resumen de este libro que dice, en el año 1984, lo voy a leer para que sea más fácil de entenderlo, Londres es una ciudad lúgubre en la que la policía del pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Wilson Smith es un peón de este engranaje perverso, y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el partido considera la versión oficial de los hechos. ¿Os suena? Hasta que él decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y los somete. 1984 es el ejemplo más recurrente cuando se quiere explicar cómo es una sociedad dictatorial. En ella se describe un Estado que es gobernado por el Gran Hermano a través de una serie de mecanismos y dispositivos que, lejos de ser algo de ciencia ficción, conviven con nosotros en la Cuba de hoy. ¿Cuáles son estos dispositivos? Una de las premisas más significativas de la obra, de esta obra, es el trato que el Estado, gobierno, ofrece hacia los disidentes. En este aspecto es donde a mí me gustaría enfocar el libro película que vamos a tratar hoy, ¿no? Sobre todo pensando en la cantidad de prisioneros que se han hecho, bueno, no vamos a hablar a lo largo de toda la revolución, todas las revoluciones sabemos que tienen víctimas, algunas justas e injustas, los daños colaterales que se le llama, pero digamos que en los últimos años, y sobre todo en los últimos 3, 4 años, la represión, por llamarlo de alguna manera, del régimen se ha agudizado, y cada vez más son, cada vez hay más presos que se les podría llamar políticos o de conciencia, ¿no? Esto se agudizó de modo superlativo después de las protestas del 11 de julio. Y a esto es a lo que quiero traer yo a colación con este libro, película. Un momentico quiero saludar, antes de entrar al tema propiamente del libro, a más personas que se han unido, que está Jorge Saya. Saya, buenos días casi para ustedes, porque para mí son las 6 de la tarde, para ustedes yo creo que son las 12, 1 menos cuarto más o menos viene siendo. Elena Hernández, Elena, no te tengo bien ubicada, así que si quieres decirnos un poquito más quién eres y eso, yo te lo agradecería. Dice, hasta Papillón estaba prohibido en Cuba y no había nada de política, pero era un pensamiento fijo de un individuo a escapar de una isla. Sí. Ya después se liberó. Yo recuerdo que vi Papillón en la versión que hizo Dustin Hoffman con, ay, este que se murió, Steve McQueen, que a mi mamá le encantaba, y vimos la película. Ya después la pusieron, pero bueno, le dieron otro toque. El Mozart dice, Colibrí, todo eso está bien, pero si el programa, su temática no es de política, no vas a convencer. Bueno, a ver, a veces me maravilla que las personas empiezan a decir cuál es la temática sin yo haber hablado. He explicado perfectamente que la temática de mi parte, de mi presentación aquí en el canal, va a ser películas relacionadas con Cuba, ya sea política o socialmente.
Ya después lo que dé la película es lo que dará. En este caso, no es una película relacionada directamente con Cuba, pero sí con la temática de que para mí Cuba es una dictadura y la película o libro, película, y hago énfasis en esto, para mí es más valioso el libro que la película. Pero digo libro, película, porque bueno, el tema viene siendo siempre películas y por eso tengo al Yara detrás. Lo tengo detrás porque es un cine y además porque está en 23 como este canal que es 23 y Frank, ¿no? Entonces, yo en primer lugar no quiero convencer. Lo que quiero es que pensemos juntos, que pensemos en el pasado, el presente y el futuro que queremos para Cuba. Yo aquí no estoy para convencer a nadie, yo vengo a dar mis criterios y cada persona da el suyo. Incluso hay personas que con su criterio me convencen a mí de que yo puedo estar equivocada en un tema determinado. Así que convencer no es la idea. Mía cuando vengo aquí, ¿no? Entonces Elena le dice, Mozart no es de política, aparentemente es como se introducen las dictaduras, ya Gena ha puesto el link, pero bueno, voy a esperar un poquito. Y dice William, usted lee tremenda presentación, bueno, gracias, ojalá os guste el tema y sobre todo ojalá suban y ojalá participen en el chat, el que no quiera subir y quiera mandarme un comentario, pues será bien recibido. Bueno, entrando ya propiamente en lo que es el libro, ¿no? El libro película. El libro está dividido en tres grandes bloques, ¿no? El primer bloque es el que nos presenta la sociedad en la que vive el protagonista, que como dijimos es Winston Smith, Winston como el cigarro, Winston Smith. Ah, dice Elena que ya hace un tiempo que entra, es una cubana que casi nací cuando la dictadura comenzaba, los para decir 30 años. Bueno, pues un día a lo mejor quieres subir y comentarnos cómo, bueno, tu experiencia. Yo pienso que cada cubano, aunque piense que no tiene nada que contar, cada cubano es una historia y todos juntos hacemos la historia de Cuba, ¿no? Bueno, pues la primera parte nos explica todo lo que es la atmósfera que se vive en el Londres de 1984, que es evidentemente, como yo puse en la introducción del canal, puede ser extrapolable a cualquier dictadura, ¿no? Después, el segundo bloque nos habla de una relación que él establece con una de las, digamos, de su compañera de partido y todo lo que se teje alrededor de esta relación. Y ya el tercer bloque, que digamos para mí es el más impactante, es cómo lo tratan a él, y con esto no hago spoiler, cuando se descubre que es un disidente, cómo tratan a él y a ella, y cómo el sistema, digamos, el Gran Hermano, trata de quebrar a nuestro protagonista, el protagonista de la novela película. Entonces, hay que decir que esta sociedad. Bueno, yo había invitado a un amigo que le he mandado el link, pero no sé si estará disponible. Si lo ves por ahí, se llama Xavi. Le mandé el. ¿Cómo se llama? Déjame repetírselo un momentico porque le mandé el link, pero no sé si estará disponible. Porque Xavi es un conocedor bueno, es un conocedor de casi todos los que visitan mi canal, lo conocen. Y entonces yo lo invité más que todo para que nos diera una noción completa de cuál era la situación de Inglaterra cuando el escritor George Orwell escribe esta novela, ¿no? Porque yo tengo que decir que cuando empecé a leerla, que como cuento estaba en el crucero, yo lo primero que pensé fue, este hombre tuvo que viajar en el tiempo e ir a Cuba en los años actuales, porque no puede ser que metafóricamente te explique también una sociedad. Después, bueno, ya cuando tú profundizas te das cuenta que las dictaduras todas son iguales, que él había estado en la Unión Soviética, bueno, en la Unión Soviética en la época de Stalin, con lo cual es evidente que existe ese hilo conductor entre todas las dictaduras. Ya se conocía de la Alemania hitleriana, que ya algún día me creo, si Gena me lo permite, porque esto ya sí sería un poco fuerte, me gustaría ver los vínculos entre todas las dictaduras y cómo todas tienen el denominador común de lo que es el adoctrinamiento y sobre todo el adoctrinamiento de la juventud, que es, digamos,
una de las bases fundamentales de cualquier dictadura, ¿no? Adoctrinar a la juventud para sobre esa juventud construir lo que es el futuro. Porque a diferencia de digamos, las democracias que tienen un ciclo corto de 4 o 5 años en dependencia de la alternancia de los partidos, las dictaduras, desde el momento que se fundan, se hacen pensando en la larga vida de ese sistema que se va a implantar, ¿no? Y qué mejor manera de garantizarte una larga vida que cogiendo a la masa joven y cambiándole su manera de ver o inculcándole la nueva forma de ver, ¿no? Y bueno, esto en Cuba tendríamos muchísimos ejemplos, empezando por la alfabetización, que como sabemos, los alfabetizadores fueron jóvenes que partían desde los 12 años hasta los 21 y había algún que otro mayor, pero en realidad fue una tarea hecha por jóvenes y eso hizo que la masa más joven de la revolución desde el primer momento se fidelizara, nunca mejor dicho, con Fidel y con la revolución, ¿no? Hablando concretamente del libro, tenemos que decir que esta es una sociedad que está dividida en tres clases fundamentales. Y el mundo, después de una hecatombe, una guerra nuclear y una guerra mundial, se ha dividido en tres regiones, ¿no? Una de estas regiones, la capital, es Londres, y entonces esta capital está dividida en tres clases. Está la clase superior, que es la gobernante, que digamos que es el partido interior. Después está los servidores de la sociedad, que digamos que serían los funcionarios, es el partido exterior, y después está el proletariado, que es el 90% de la población, que bueno, son los que no tienen nada, son los desposeídos, y bueno, no tienen un papel fundamental en la obra, precisamente porque el protagonista siempre dice que no saben la fuerza que tienen. Y aquí ya empieza desde mi punto de vista, esto lo dice desde el principio, ¿no? Y aquí empieza desde mi punto de vista el primer contacto que yo sentí entre el libro y Cuba. ¿Por qué? Y que se afianza con las protestas del 11 de julio. Porque ¿cuándo se ha dado cuenta real el pueblo de Cuba del poder que tiene? El día de estas manifestaciones. Antes de estas manifestaciones, aparte de que nadie creíamos que fueran posibles, el pueblo no era consciente del verdadero poder que tiene para lo que es la transformación de un país. Es decir, desde el principio de la revolución siempre se ha dicho, el pueblo puede cambiar, puede construir la historia, no sé qué, pero siempre era desde un punto de vista psicológico, metafórico, porque al final se sabía que en una dictadura, o se sabe que en una dictadura los cambios vienen de arriba hacia abajo. El 11 de julio es la primera vez desde que yo tengo noción, y la otra vez, según dice, no, cuenta la historia, que fue en el 33, que el pueblo empezó a cambiar de abajo hacia arriba. Y cada vez más el pueblo se irá tomando conciencia y se dará cuenta de esto, porque fíjense ustedes que en 15 días, más o menos, que dista desde las protestas, cuántas cosas en Cuba no han cambiado. Cosas que para un extranjero pueden parecer una bicoca, como que te digan que ahora puedes importar medicamentos y comida sin grandes aranceles aduanales o los pequeños cambios. Ayer leí una resolución que salió en la Gaceta Oficial que las empresas estatales que tengan medios de transporte ociosos lo pueden rentar a particulares o a otras empresas, que eso en Cuba era. Un amigo me decía, bueno, pero si en Cuba no hay gasolina y los medios de transporte están sin pieza de repuesto. Y yo le dije, y ustedes saben que digo la verdad, cuando al cubano ahora le den la posibilidad de rentar esos medios de transporte, la gasolina aparece, no se sabe de dónde, y las piezas de repuesto aparecen así. Y eso sabemos que es verdad, ¿no? Entonces, ya dijimos que el primer bloque es esto, es decir, es cómo está estructurada la sociedad. Nuestro protagonista, y esto es otra cosa que me enganchó desde el primer momento, trabaja en el Ministerio en el Ministerio de la Verdad, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Verdad, a ver, déjenme verlo por aquí, es un ministerio que se encarga de redescribir la historia. Y aquí, una de las cosas que a mí me llama la atención un momentico, que me está entrando por aquí. Un segundito, ¿vale? Una de las cosas que me llamó la atención es
que cualquier dictadura, una de las primeras cosas que hace es manipular la información. Y cuando hablo de manipular la información, no me refiero solo a acabar con los medios de prensa que no sean afines al gobierno, de manipular la televisión, de manipular los periódicos, de eliminar cierto tipo de libros, de literatura, como fue el caso, sino incluso de manipular la historia para que los hechos coincidan con la historia que quiere narrar el gobierno. Yo digo siempre, estoy hablando de Cuba, pero se puede extrapolar a cualquier dictadura, pero la nuestra es la cubana y es de la que quiero hablar. Quiero decir que la persona que se sienta ofendida porque yo llame dictadura, puede decirle sistema, puede decirle revolución cubana, puede decirle como quiera. Aquí, como siempre, Gennady pone al principio, las opiniones son propias e incluso Gennady puede tener una apreciación totalmente diferente a la mía y de hecho me dijo que posiblemente cuando si podía subiría al canal para dar su forma de verlo, ¿no? Pues bueno, este individuo trabaja en este ministerio que es el que se encarga de cambiar la verdad. De hecho, se ve una de las cosas fundamentales del ministerio es vaporizar a los individuos. Es decir, cuando hay un individuo que es contrario al gobierno, automáticamente desaparece de la esfera. Es decir, ya usted no sabe más nada de esa persona, si sea artista, sea político, sea lo que sea. Es decir, desaparece totalmente desde el punto de vista físico, pero más importante que todo es desde el punto de vista intelectual, porque usted puede morirse, pero su obra perdura. Bueno, en este caso desaparece. Si hay fotos, son aniquiladas, si hay artículos de prensa que haya escrito o que se refieran a esta persona, son totalmente borrados. Incluso hay una escena muy, muy, muy significativa que a él. Tenemos que pensar que la película y el libro fueron escritos en la década del 40, ¿no? Y entonces a él le llega a través del conducto, desde el partido interior, de la superioridad, le llega una foto de un disidente que él tiene que borrar. Y cuando él se la enseña a su jefe y dice, ah, mira, tengo que borrar esta foto, el jefe le dice, ¿qué foto? No, la foto de fulano. Dice, yo no veo ninguna foto. Y entonces dice, usted tiene que analizar su pensamiento porque usted en la mano no tiene nada, como que ya el jefe había asumido que eso no existía. Y entonces aquí te encuentras con que el personaje empieza a cuestionarse incluso su pensamiento, porque decía, pues yo estaré yo mal de la cabeza, estaré loco. Y bueno, esto te lo ligan con pasajes de su pasado. Él había dejado de ver a su familia, la comida estaba racionalizada. Otra cosa muy impactante en la serie, en la película y en el libro es que todo el tiempo, ahí es donde se mueva el protagonista, ves que hay mucha miseria. Incluso en el partido interior que se supone, es decir, exterior, que se supone que tienen un poquitico más de comodidades que el interior, que son los jefes, que son los que lo tienen todo, ¿no? Sin embargo, hay mucha miseria, la comida está racionalizada y todo, y por los altoparlantes de todo el país, todo el tiempo se escucha que se han cumplido los planes de producción, que al año siguiente van a aumentar la producción de huevos, que van a dar onzas de chocolate extra, que hay superproducción de arroz, que hay superproducción, 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 y sin embargo, cada vez que van a los comedores a comer, está todo racionalizado, ¿no? Entonces es como el engaño este en el que no está en el sistema dice, bueno, aquí hay de todo, cuando en realidad estás viendo que el sistema está totalmente improductivo, ¿no? Otra cosa que llama mucho la atención es que cada día ellos tienen lo que se llamaría los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio es todos. Que a la hora de comer y estas cosas, yo mientras voy hablando, a mí me gustaría que ustedes hicieran la práctica de buscar símiles entre lo que yo voy contando y la realidad de Cuba. Es decir, a lo mejor en Cuba los 2 minutos de odio es algo específico, ¿no? A lo mejor en Cuba no se llama los 2 minutos de odio, pero se llama el NTV, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en estos 2 minutos de odio siempre sale el líder. Hablando del enemigo, del supuesto enemigo que hay que prepararse para el enemigo, y después sale el enemigo y todos ellos, como una masa enardecida y enfurecida, tienen que gritar consignas contra el enemigo, es como una catarsis, que entonces ellos se retroalimentan entre ellos, ¿no? Porque es evidente que si usted ve a alguien gritando,
usted le da impulso de gritar también, ¿no? Y entonces esto es una de las cosas que yo decía, es que yo veía tan, tan reflejada toda mi vida a través del libro que de verdad que yo estaba totalmente impresionada. Otra escena del libro también es cuando el protagonista llega a su casa, en todas las casas del país, ¿no? Hay una pantalla, una telepantalla que vigila, es decir, es en doble sentido, te da órdenes y al mismo tiempo te vigila y te controla. Entonces tú, la telepantalla tiene una disposición tal que controla todo el espacio de la casa, ¿no? La casa es una habitación sin tabique, prácticamente sin intimidad, ¿no? Y solo hay un pequeño rinconcito donde el protagonista se puede esconder, él se hace un diario porque no tenía con quién conversar sus inquietudes y la única manera que encuentra es comprar un diario, que además era ilegal, para escribir lo que él pensaba, ¿no? Y yo le hago la pregunta, ¿ustedes creen en Cuba cuál sería la telepantalla? ¿Qué sería la telepantalla para ustedes en Cuba? Me gustaría que respondieran esta pregunta, ¿no? Y después, otra cosa que me llamó la atención es que o el libro, casi al principio, este personaje tiene un vecino, que el vecino tiene unos hijos, ¿no? Y los hijos están muy, muy adoctrinados, al punto de que los hijos del vecino son quienes controlan al personaje, ¿no? ¿Tú a dónde estabas? ¿Dónde fuiste? Yo te veo que tú eres sospechoso, no sé qué. Y esto, digamos, fue la parte más triste para mí cuando leí el libro, porque yo recuerdo una discusión que tuve con mi madre. Yo varias veces he dicho que, bueno, mi padre era más que revolucionario fidelista y mi madre había sido alfabetizadora. Mi madre, cuando triunfó la revolución, tenía 10 y pico de años, había alfabetizado y fue de las que entró a la revolución con mucho ímpetu porque ella creía en la democracia. Cuando ella se dio cuenta que a los 18 meses, como Fidel había prometido, que iba a restaurar la Constitución de 40 y que iban a haber elecciones en Cuba y todo esto, no sucedió. Ella enseguida empezó a darse cuenta, después, bueno, vino lo de Girón, la proclamación de carácter socialista, y ya mi madre a partir de ahí se desencantó, ¿no? Nunca quiso irse de Cuba, ya después, más adentrado sí, pero bueno, mi padre no nos autorizó, lo cual yo agradezco porque, bueno, mi vida no estaría aquí hablando con ustedes, ¿no? Pero lo que sí recuerdo con mucha tristeza es que una discusión que tuve con mi madre de política, recuerdo que mi madre me dijo, no voy a discutir más contigo de política porque eres capaz de ir a denunciarme. Y eso a mí en ese momento, porque yo nunca se me había ocurrido esa situación de tener que ir a decir, mi madre es una gusana, ¿no? Pero fíjense ustedes el vocabulario, mi madre es una gusana. Pero sí sabía y sé que habían conflictos serios entre Cuba y también sabía, por ejemplo, que hacíamos cosas en familia, porque siempre, bueno, he dicho que mi familia practica la santería, y entonces hacíamos reuniones familiares y siempre, siempre estaba el misterio y siempre los mayores me decían, esto no lo cuentes, no lo vayas a contar en la escuela, no digas nada, no sé qué. Entonces, que se viera reflejado cómo los niños habíamos sido tan manipulados que nuestros padres tenían miedo de ser transparentes en nuestra presencia, fue algo que me marcó muchísimo, muchísimo en el libro. Y entonces después, bueno, ya después que nos hacen toda esta presentación de... Dice el Mozart que si el programa se trata hoy de adivinanza. Bueno, a ver, no se trata de adivinanza, pero yo te voy a preguntar. En Cuba hay la telepantalla más grande que yo he conocido en todas las dictaduras. Y yo creo que eso, yo no digo lo mismo, pero yo creo que eso es un distintivo que caracteriza solo al sistema cubano. ¿Cuál tú crees que es la telepantalla en Cuba? A ver, si tú me lo respondes. No es un problema de adivinanza, es un problema de explicar por qué 1984 es un libro prohibido en Cuba. Porque es un libro que hace una radiografía exacta de la dictadura cubana, pero no de ahora, desde sus inicios hasta ahora que se ha recrudecido. Porque, por ejemplo, tú quieres una telepantalla más grande y más efectiva en su momento que los CDR. Los CDR
Ahora están totalmente desorganizados, ya prácticamente nadie pertenece a los CDR, pero los CDR fueron el ojo vigilante más grande y más poblado y potente que tuvo la revolución. Dense cuenta de un organismo en cada cuadra. No, no es que lo inventó, es que todas las dictaduras tienen un organismo de vigilancia. Y yo creo que el paso superior que dio la revolución cubana fue que tenía a toda una masa de personas sin pagarles y sin nada que trabajaban para proteger e informar y vigilar a sus conciudadanos. ¿Entiendes? Porque ¿qué era si no que todos en la cuadra, el 90% de los que vivíamos en la cuadra pertenecíamos al CDR? Si veíamos alguna cosa anormal, íbamos al CDR, estaba el de CDR, de vigilancia y de organización. Y la gente iba ahí a notificar, pero después por las noches, que ya eso hace años que no se hace, pero recuerden que por las noches estaba la guardia CDRista. Todas las noches habían dos turnos de guardia, o tres creo que era, empezaba de 12 a 3 de la mañana y creo que de 3 de la mañana a 6. No recuerdo el horario bien, pero eran las guardias CDRistas. ¿Qué era la guardia CDRista? Los policías pasaban y recuerdo que los policías no tenían que firmar la libreta donde decía que tú habías hecho la guardia cederista, y todo el mundo en las cuadras hacía guardia cederista. Entonces, ¿quieres una telepantalla mayor que eso? Que el CDR sabía quién entraba en tu casa, quién salía, qué comías, porque además normalmente la de CDR o era chismosa o se convertía en chismosa. Entonces, mayor telepantalla que esa, yo creo, y además ni siquiera gastaba electricidad. Mira, los recogedores de opinión no los conocí, María Paz. No los conocí, si quieres. No los conocí. Entonces, la segunda parte del libro habla, pues, ya más de las relaciones humanas, ¿no? Había un mito en la sociedad que decía que existía la hermandad, que era la resistencia al sistema, ¿no? Después te das cuenta que ya me he avanzado en el libro, que la hermandad es un enemigo construido. Y aquí me aparece a mí otra similitud con el gobierno de Cuba, ¿no? Y no quiero decir con esto que los Estados Unidos no sea un enemigo real y potencial de Cuba, eso se sabe. Los Estados Unidos nunca han invadido Cuba, pero se sabe que de cierta manera financiaron la invasión de Bahía Cochinos, y si hay alguien que no está de acuerdo conmigo puede subir y decirlo, y que ellos sabían de la invasión. De hecho, el presidente anterior a Kennedy de cierta manera la había autorizado, y siempre han estado inmiscuidos, aunque hay gente que dice, Cuba a los Estados Unidos no le interesa, yo eso no me lo creo para nada. Ahora, que Estados Unidos haya tenido en algún momento la intención real de invadir Cuba, ya eso es más cuestionable. Y la prueba mayor es que desde que empezó el conflicto del 11J, Estados Unidos, los dos partidos, su presidente, han salido a decir que la opción de invasión a Cuba no se contempla, y en ningún programa, ni del noticiero, ni de la mesa redonda, ni por radio, ni en el periódico, ni en ningún medio de comunicación, el gobierno cubano ha recogido que los Estados Unidos han dicho por activa y por pasiva que no van a invadir Cuba. Entonces, si eso no es un enemigo inventado, y entiéndase como inventado, en realidad inventado no sería la palabra, sino exacerbado, exagerado. Es decir, esta idea de que nos hemos pasado 62 años preparándonos para un ataque que nunca ha sucedido, es lo que demuestra que es un enemigo potenciado. Para mantener al pueblo en la psicosis de que mañana nos van a atacar, ¿no? Es decir, yo ahora ya no se usa mucho, pero yo recuerdo que cada vez que los Estados Unidos hacían una maniobra, fuera la que fuera, aquello era la movilización. Yo no sé cuántas veces yo fui a las milicias de tropas territoriales, a armar y desarmar fusiles, a tirarme por la tierra, domingo tras domingo, ¿entiendes? Entonces era como una especie de psicosis. A ver, hay quien dice que eso fue precisamente lo que mantuvo la paz. Posiblemente. De hecho, en el libro, el Ministerio de la Guerra es el Ministerio de la Paz, que es quien controla todo lo que es los armamentos y todas estas cosas, ¿no? Y entonces ya de ahí pasamos, bueno, en esta segunda parte del libro, él conoce a una muchacha, ellos se enamoran, pero el ministerio, el Estado, prohíbe las relaciones entre los integrantes del partido, a menos que sea para procrear.
Es decir, usted se tiene que casar, tener hijos, no sé qué. Y como él estaba casado con una persona que él no sabía dónde estaba, porque las personas las vaporizaban y usted más nunca sabía de ella, él no se podía casar y bueno, estaba en este drama, ¿no? Ellos consiguen un nidito de amor en casa de un proletariado, es decir, los proletariados no estaban vigilados, solo estaba vigilado, digamos, los funcionarios, que eran quienes en realidad podían alterar de alguna forma el sistema. Y ellos coinciden en este nidito de amor, donde supuestamente no había pantallas y no sé qué. Bueno, cuando pasamos a la tercera parte, pasamos porque él hace contacto con otro miembro del partido que le hace creer que es de la resistencia, ¿no? Y de hecho le da un manual en el que él empieza a entender cómo funciona el sistema, ¿no? Y una de las cosas muy particulares que también me llamó mucho la atención, es decir, el libro está lleno de mensajes y lleno de analogías, es la creación de la neolengua. La neolengua es un lenguaje que ha creado este gran hermano, digamos, para lograr a través del lenguaje cambiar el pensamiento. Hay una parte muy curiosa de la novela cuando dice que si usted no conoce las palabras democracia, libertad, llega un momento que si usted tiene que explicarlas, no sabe explicarlas porque no tiene palabras para decir qué cosa es democracia y qué es libertad. Entonces, a medida que va avanzando, ellos hacen unos diccionarios en los que simplifican el lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, está prohibida la palabra libre, está prohibida la palabra disenso, está prohibida la palabra pueblo, democracia, palabras que tuvieran algún efecto sobre la mente de la persona, incitándola a cambiar el sistema, ¿no? Y esto es una cosa que todas las dictaduras practican, aunque no nos demos cuenta. Y el hecho es que, por ejemplo, hoy en día, si usted dice yo soy un revolucionario, automáticamente lo relacionan con la Revolución Cubana, cuando en realidad ser un revolucionario no es ni ser comunista, ni ser marxista, ni ser fidelista. Un revolucionario es una persona que quiere un cambio. Y un cambio que en Cuba no sucede desde hace muchísimos años. Quiere decir que la Revolución Cubana es lo más antirrevolucionario que existe. Sin embargo, si usted dice yo soy revolucionario, es como cuando usted dice yo soy radical. Si a usted le dice yo soy radical, ya piensan que usted lo que quiere es poner bomba y todo eso. Cuando radical es una persona que lo que quiere es cambiar las cosas de raíz. Es decir, para las personas que dicen no, el sistema funciona, lo que pasa es que hay que darle cuatro retoques. Pues desde mi punto de vista, el sistema no funciona, porque en ningún lugar ha funcionado, pero no solo por eso, sino porque está cargado de burocracia, corrupción, y eso hay que cambiarlo radicalmente. Entonces, radical para mí no es una palabra mala, sin embargo, desde el contexto que se le ha dado en la revolución, es una palabra mala. Gusano. En Cuba uno dice gusano y nunca piensa en el bichito que se mueve por las calles, no, uno piensa en una persona, una persona que es antisocial, que es mal hablada, que habla en contra de la revolución. Entonces, todo esto que nos puede parecer una tontería son neolenguajes que nos han incorporado, digamos, sutilmente. Por ejemplo, la bandera, hasta el otro día la bandera era de los revolucionarios, cuando la bandera es un símbolo patrio que es de los cubanos. Usted puede ser anexionista y amar a su bandera. Usted puede ser anexionista y amar a la patria. ¿Por qué tiene que decir que todo el que no sea revolucionario no es patriota? Todo el que no sea revolucionario no es cubano. Todo el que no sea, ¿entiende? Entonces, este cambio en el lenguaje es una cosa que las dictaduras usan mucho para, si tú no te identificas con la palabra en el contexto que ellos quieren, entonces tú eres el que está mal. Bueno, no está hablando conmigo. Dice cubano original. Ay, me dice culebra. Bueno, las culebras, mira, te voy a decir una cosa. Ningún adjetivo es ofensivo porque todos tienen su sentido y de eso estamos hablando. Por ejemplo, la culebra es un reptil que tiene su función dentro de la cadena alimenticia de los animales. ¿Entiendes? Entonces, yo que tú me digas culebra, o sea, no me. Las culebras, por ejemplo, comen ratas y las ratas en muchas cantidades pueden crear la peste. Y la peste ya se sabe que en el medioevo acabó con medio Europa. Entonces, que tú me digas culebra, pues yo, si soy culebra, tengo una función social, con lo cual no me molesta que me digas culebra, ¿vale? Además, hay culebras lindísimas y se usa la piel para hacer zapatos, cartera y es súper cotizado. Así que no me molesta que me digas culebra. Seguimos hablando. Bueno, resulta que en este segundo bloque del libro nos encontramos con las relaciones sociales que se establecen dentro del país.
Y para desgracia de nuestros protagonistas, este chico que decía que trabaja en el Ministerio de la Verdad y la chica que trabaja en el Ministerio del Amor, que es el ministerio que se encarga de todo lo que es la censura. Es decir, ya os imagináis, el Ministerio de Cultura de Cuba. Tienen esta relación en casa de este proletariado, pero que resulta que el proletariado no es lo que pensaba, sino que es un espía, alguien, digamos, del G2, ¿no? A ellos los cogen preso y van a parar bueno, al Ministerio del Pensamiento, que vendría a ser en Cuba Villamarista, por decirlo de alguna manera, el Minín, que es quien controla todo lo que piensas, tienes que pensar lo que ellos dicen y nada más, ¿no? Y aquí para mí es la parte final del libro, digamos, el tercer bloque es la parte que más me impactó, la parte más triste y digamos la parte que es más difícil de ver en Cuba, pero es la más real. Y es cómo el Estado, ese Estado de esta distopía, trata al disidente. Y aquí es donde yo quiero relacionar este libro con lo que está pasando actualmente con los disidentes cubanos y sobre todo con los chicos que han sido presos a raíz de antes, es decir, después de San Isidro, después del 27 N y ahora con el 11 de julio. Y yo quiero hacer un llamado de atención sobre cómo el gobierno ha tratado a los diferentes disidentes, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, al Movimiento San Isidro, el gobierno no ha tenido ningún problema en encarcelarlos, en vejarlos. A Denis Solís, bueno, pues ya sabemos que le pusieron 8 meses en un juicio sumarísimo. Alcántara sale y entra, Osopo en este momento está preso. Y quiero decir con esto que no estoy diciendo que ellos sean abanderados de nada. Lo que pasa es que lo que sí hay que reconocer es que si de cierta manera empezó la chispa de lo que es la rebeldía actual que existe en el pueblo cubano, es debido al movimiento San Isidro. Pero ellos han sido tratados, digamos, sin miramiento. Se sabe que los detenían en su casa, los llevaban de estación en estación, ellos se movilizaban, ¿no? Y de ahí vienen las huelgas y todas estas cosas, ¿no? Después tuvo el 27N. El 27N, aunque surgió a raíz de la entrada violenta de la policía y los médicos, ya fueran reales o disfrazados, en la casa de donde estaban los plantados, los acuartelados, los chicos que están haciendo la huelga, muchos de estos chicos, los que no fueron presos, se sentaron o fueron al Ministerio de Cultura y exigieron una entrevista, ¿no? Con el ministro. A raíz de ahí y de que esto salió en las redes, pues muchos intelectuales se presentaron ahí y ahí surgió, digamos, todo lo que propició después el surgimiento del Movimiento 27N. Pero, a diferencia de San Isidro, donde digamos que eran artistas un poco más marginales, el 27N ya eran artistas reconocidos nacional e internacionalmente. Y aquí el tratamiento del gobierno fue totalmente diferente. Estos chicos, ninguno fue preso a cárcel. Estos chicos, en su mayoría, fueron presos domiciliarios, que, a ver, no es lo mismo estar preso en tu casa, donde duermes en tu cama, donde te bañas en tu baño, que estar preso en una cárcel común, con presos comunes o en una estación de policía. Para nada. Fíjense ustedes la diferencia de tratamiento entre uno y otro. Y después están los presos que han habido a raíz del 11J, donde también ha habido una distinción entre los presos conocidos, los presos reclamados y los presos que no tienen a nadie que hable por ellos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde tenemos que hacer causa común todos los cubanos que estamos fuera. Yo tengo que decir que hoy yo recibí un comunicado que me lo envió Cuesta Morúa, que es del Consejo para la Transición por la Democracia en Cuba, que es, bueno, esta organización que ha surgido hace pocos meses de la unión de varias organizaciones disidentes de Cuba, y ellos han creado una especie de, ¿cómo se diría?, de tarea o de plataforma que se llama Patrocina a un preso, o viene siendo así, ¿no? Donde ellos quieren que personalidades nacionales e internacionales reconocidas se interesen cada uno por un preso de estos que no son conocidos. A mí me parece súper interesante porque al final
Por ejemplo, ayer yo estuve viendo un vídeo de una madre que desde las protestas, al día siguiente de las protestas, le habían detenido a su hijo en el Ciego de Ávila, creo que era, y la madre cada día hacía un vídeo diciendo y pidiendo ayuda y muchos de los vídeos se hicieron virales. Bueno, a la semana ya este chico estaba en libertad y la madre salió dando las gracias y todo esto. Pero como este chico, hay muchos chicos que la familia no tiene internet, no tiene datos, no puede hacer esta publicidad mediática y al final son los que se van a quedar presos. Entonces, que haya una organización, sobre todo radicada en Cuba, que haga esto de decir, usted patrocine o apadrine a un preso, aunque usted no lo conozca, se llama fulano de tal, no tiene a nadie que lo represente, y cuando digo lo represente no es un abogado, sino a nadie que vaya y pregunte, ¿este chico dónde está? Y entonces me parece muy, muy atinado. Yo hoy lo que a lo mejor le iba a dar otro enfoque a la directa en el sentido del libro, porque el libro tiene muchísimas aristas por las que se puede enfocar, pero lo quise enfocar a través de los presos, porque escuché un audio de Michael Osorbo. Yo tengo que decir que Michael Osorbo no es que sea el santo de mi devoción. Yo he sido de las personas que lo he criticado mucho en su pasado, pero también entiendo que las personas son lo que son, es decir, su ADN, sus genes, su medio ambiente, su educación, y que si Michael Osorbo hoy es lo que es, digamos, entre comillas, una persona que se le podría decir que de cierta manera ha fracasado, porque es una persona que no trabaja, que ha pasado muchos años de su vida en prisión, es también por un fracaso del sistema. Es decir, no podemos decir que los logros son de la revolución y los fracasos no son de nadie. No, tanto los logros de la revolución, los que haya tenido, como los fracasos son de la revolución porque son personas que han nacido y se han criado en ese sistema. Entonces, yo a raíz de este audio que escuché, hice un vídeo que, según me dijo Gena, lo voy a tener que compartir y solo les pediría que me digan si se escucha. Porque normalmente no comparto vídeos. Vamos a ver si se escucha bien. A ver, a ver. A ver, porque me dijo Gena que lo tenía que compartir así. A ver, compartir archivo de vídeo. Este. Es que Gena en este momento no está. A ver. Es que Gena, creo que me tenías que dar autorización para poderlo compartir yo, ¿eh? A ver si es que tengo que salir yo. Momentico que le digo a Gena, no sé por qué no me deja compartir. Déjame. Gena, no puedo compartir. Lo probamos, pero el vídeo. A ver si que le están dos cosas. A ver si me. No me deja ponerlo. ¿Sí?
Nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Pon la pantalla completa si quieres, Gena. Primero que nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Súper triste con las represiones que el gobierno está. Bueno, el gobierno nuestro es especialista en reprimir, es especialista en maltratar, es especialista en aguantar lo que no se puede aguantar. El gobierno de nosotros lleva ya 60 años haciendo lo mismo y se han perfeccionado más. Son una maquinaria perfecta, ¿no? Y yo creo que ya el pueblo se cansó, ¿no? Se cansó y salió para la calle. Entonces, ahora, como pasa siempre, como casi siempre, no iba a faltar que dijeran que es una maniobra del imperio, que es mucho dinero que está dando el imperio. Contra Cuba completa la que se está levantando, Cuba la que está sufriendo, ¿entiendes? Es Cuba la que llora, brother. Son las madres que lloran, ¿me entiendes? Son los familiares de los muertos que están sufriendo y al parecer a nadie le preocupa eso, ¿eh? Y es muy triste, lo que está pasando ahora es muy triste. Nada, hacerle saber a los cubanos, porque yo soy cubano, hacerle saber que las calles no son de los revolucionarios, nada. ¿Entiendes? Las calles no son de los comunistas, las calles son de los cubanos. Las calles son nuestras sedes. Las calles son compartidas. Las calles no son de los revolucionarios, nada. Y sobre todas las cosas, ojalá y los dirigentes de nuestro país entendieran que incitar a los revolucionarios a salir con palos, a tirar piedras y hacer esas cosas, eso no es bueno. Eso no es bueno bajo ningún concepto, ¿entiendes? Eso no es bueno. Hacer actos políticos en plena COVID, en plena pandemia, tampoco es bueno. Y mucho menos justificar lo injustificable. No es justificable lo que se está haciendo ahora mismo. No es justificable. Lo demás, hermano, lo dejo en manos de Dios. Yo estoy preso. Estoy preso. Y justamente han violado todos mis derechos, han violado mis principios. Lo han violado todo, porque de hecho aquí se viola todo. ¿Entiendes? Los que están en la calle también están presos, aunque estén en sus casas, porque también están violando sus principios. Y esas cosas, ¿entiendes? Y eso es lo que no se puede permitir. ¿Me entiendes? Porque violan nuestros derechos en nombre de una revolución que no existe. Me tienen preso en nombre de una revolución que no existe, con un desacato, con un atentado, con una resistencia. Estas son las santas horas que yo no he podido ver a mi abogado. Y yo no protesto, yo simplemente cumplo. Yo simplemente estoy preso. ¿Ves? Simplemente estoy preso, pero nadie nunca va a evitar que yo piense como quiero, como me dé la gana a mí pensar, porque yo no le hago daño a nadie con mis pensamientos. Mas sin embargo, los revolucionarios le hacen daño al pueblo con su pensamiento. Denigran al pueblo con su pensamiento. El presidente de la República dice que esto, que las protestas fueron por personas marginadas. El 90% de cubanos marginados, gracias a esta revolución. ¿Con qué concepto, con qué moral, con qué valor ético el presidente puede decir esa palabra? Eso es una locura. ¿Entiendes? Eso es una locura. Pero bueno, así estamos. Siguen violando nuestros derechos, siguen faltándonos el respeto, siguen transportándonos cuando nos da la gana, y todo es en nombre de una revolución que no existe. Así de simple, ¿entiendes? No existe. Vale, ya está, déjame quitarlo. Pues como veis, cuando oí este audio, dije, pues voy a encaminar la directa por aquí, por el trato que da el sistema a los opositores, también como expliqué antes, dependiendo de qué opositor se trate, ¿no? No es lo mismo un opositor conocido que tenga cierto respaldo, como ha sido pues los casos del movimiento San Isidro, que han entrado y salido gracias a que tienen cierto apoyo de una parte del Parlamento Europeo y son mediáticos, la gente los ha seguido. Eso no ha quitado que ahora mismo estén en prisión todos acusados de desacato.
Y en este sentido, pues aplicando las leyes cubanas, pues sí, ha habido desacato, sobre todo no ya en la manifestación, sino en determinadas ofensas. No hay que olvidar que, aunque estemos en una dictadura, un policía es un policía, y un policía es un policía en Cuba y en Estados Unidos y en España. Un policía, usted le mienta a sus muertos y le dice, le recuerda a su antepasado, y eso es un desacato en cualquier país, ¿no? Otra cosa son los motivos y cómo se llega a que esa persona llegue a ese desacato, ¿no? Que digamos que ahí, de cierta manera, estaría el refugio, la salvedad que tienen estos chicos, ¿no? Para terminar, quiero decir que la parte más cruda del libro es un poco, no el final, sino el bloque final. ¿Por qué? Porque hay una expresión en el libro que habla de cómo el gobierno de esta distopía, de este régimen, no asesina a los disidentes, digamos, en su momento de disidencia, ¿no? Es decir, ellos dicen, un disidente no puede vaporizarse o desaparecer en el momento cumbre de su disidencia, es decir, cuando todo el mundo sabe que es un disidente, porque entonces se convierte en un mártir. Y todas las dictaduras saben que un mártir es lo que menos necesitan, porque es en lo que más se apoyaría el pueblo para inspirarse en una revolución. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que tienen los disidentes aquí? Ellos cogen a los disidentes, los encarcelan, incluso los torturan. No estoy queriendo decir con esto que en Cuba haya tortura, válgame Dios, yo no tengo pruebas, pero los torturan y los obligan a que ellos se retracten de su pensamiento, con torturas, es decir, torturas específicas, porque no es que usted va y le van a dar palo, no, ellos saben cuál es el miedo mayor que usted tiene en la vida y sobre eso van a basar la tortura, ¿no? Una vez, y esto se ve a través de todo el libro, porque desde el principio del libro vas escuchando en los altoparlantes, disidentes que se han arrepentido de su manera de pensar y no, yo estaba equivocado, a mí me sobornó el enemigo, yo en realidad no lo quería decir, pero siempre el enemigo es el culpable, siempre esta gente son unos mercenarios, nunca es por inspiración propia, siempre es porque alguien los induce a pensar de esta manera. Y una vez que estos disidentes se han retratado en público, entonces que los vaporizan, entonces que desaparecen. Y aquí está una de los pilares del libro o de lo que el libro te remueve, y es cómo ellos logran quebrar al disidente, cómo ellos logran quebrar al ser humano. Es decir, no es solo que usted diga que estaba equivocado, es que usted se arrepienta de verdad. Y en el caso del protagonista del libro, el protagonista, como casi todos los seres humanos, le tenía pavor a las ratas. Entonces, la tortura que le hacen es, imagínese usted, en una silla con una caja así, con una malla y una rata hambrienta adentro, y le dicen que si no se retracta, pues el final ya se lo imagina, ¿no? La rata comiéndole la cara. Y el protagonista se quiebra de tal manera que una vez que ha salido de esta tortura, cuando pasa mucho tiempo, porque allá adentro, bueno, pues pasa hambre, pasa no sé qué, no solo se retracta, sino que no quiere saber nada de lo que sea oposición al régimen, ¿no? Y yo, salvando las distancias, voy a hacer una comparación que sé que va a ser muy problemática, pero que a mí me llamó mucho la atención. A raíz de los acontecimientos del 11J, pusieron en libertad a Denis Solís. Y todos sabemos que cuando Denis Solís entró en prisión, que también lo hizo por desacato, fue súper famoso el vídeo en el que Denis Solís parecía un león. Es decir, él se iba a comer él solo a una estación de policía con 20 policías dentro, ¿no? Y sin embargo, el Denis Solís, que salió de la prisión después de 8 meses, y no es una crítica, estoy solo planteando los hechos, le dio una entrevista a Otaola, y Otaola lo combinó a salir a las calles, ¿no? Oye, ahora que el pueblo está, y él dijo, no, no, yo estoy con mi familia, yo quiero. Entonces, ahí vemos a un opositor quebrado, desde mi punto de vista, yo puedo estar equivocado. No lo estoy criticando, no estoy diciendo que tenía que haber salido para la calle, porque nadie sabe lo que ese chico pasó allá adentro. Bueno, habrá gente que lo sabe, pero no se ha hecho público. Entonces, aquí vemos cómo actúa el régimen.
¿Cómo una persona que parece ser tenía unas convicciones y se iba a comer el mundo y iba a hacer eso la revolución, sale después de 9 meses en prisión y es más manso que un koala, ¿no? Y esto es otro punto de contacto entre el libro y la realidad cubana, ¿no? Todos temimos cuando cogieron preso a Luis Manuel, que lo veíamos, los vídeos que sacaron, que decíamos, bueno, ¿por qué camina tan plácidamente? ¿Por qué no se escapa? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no se faja? ¿No? Y de hecho, cuando salió, enseguida la gente le exigía que volviera a salir, que volviera a montar follón, cuando nadie sabía concretamente lo que había pasado. Entonces, cada régimen, cada dictadura, sobre todo, se protege, y la protección no es mansa, se protege férreamente porque tiene un objetivo. Y al final, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es sencillamente el poder. Esto era algo que yo no entendía, ¿no? Porque las primeras veces que yo empecé a preguntarme, yo decía, pero es que una persona no puede ser mala por el poder. Es decir, tú no puedes subyugar o amenazar o dominar a otra persona solo por el poder. Pero es así. Cuando un maltratador le da golpe a una mujer, ¿por qué lo hace? Porque la siente como suya, es el poder que ejerce sobre esa persona. Pues los dictadores son iguales. Los dictadores hacen lo que hacen sencillamente por el poder, por la satisfacción de decir, yo esto lo controlo, todo esto es mío, por difícil que nos parezca. Entonces, bueno, yo de verdad que he estado hablando, una hora. Estaba hablando una hora, no pensé que iba a hablar tanto, porque de hecho había invitado a Xavi, como les dije, y también había invitado a... bueno, a otra persona que finalmente no quiero decir quién es porque como no me dijo que vendría, tampoco quiero que quede como que no quiso venir, sencillamente me dijo que está súper, súper complicada la cosa con tantos presos y tantas cosas que están haciendo para ver si finalmente los pueden poner en libertad, ¿no? Y hubo una pregunta en el chat que quiero responderla, no sé si habrá alguien para entrar, no sé si mi amigo Alexei todavía está por ahí y quisiera entrar. Como siempre que me hace una compañía por aquí. Pero Gennady, si hay alguien que quiera entrar, por favor, no te cortes y súbelo. Y lo que yo quería terminar de decir es que, por supuesto, os recomiendo muchísimo el libro. Es un libro que a mí me enseñó que todas las dictaduras son iguales, que ahora estamos hablando de la dictadura cubana, pero podríamos extrapolarlo a la que fue en Chile, a la que fue en Nicaragua, a la que fue en Panamá, a la que fue en Santo Domingo, todas las dictaduras son iguales. Y siempre sale a colación el hecho de que la dictadura cubana no ha sido tan sangrienta como las anteriores, ¿no? Y tenemos que ponernos en contexto de que la dictadura cubana fue en otra época, tenía muchos ojos encima, y el factor fundamental que yo creo que hizo que no fuera, digamos, tan violenta, habiéndolo sido, porque la dictadura cubana fue muy violenta al principio de triunfo de la revolución, era otra época. Y el hecho, repito, que no lo fuera más, es que siempre los cubanos tuvieron la opción de viajar a Estados Unidos. Y además con privilegios, porque no es lo mismo, y eso lo sabemos todos, los privilegios que gozan los... Y eso que ahora están limitados, pero los privilegios que goza cualquier inmigrante en Estados Unidos comparado con los que gozan los cubanos, ¿no? Entonces, quizás si esto no hubiera sido una opción, si la posibilidad de irse a Estados Unidos a rehacer su vida, a recibir ayudas y estas cosas no hubiera sido tan importante, posiblemente los que se quedaran en Cuba hubieran claudicado de sus ideas y hubiera sucedido como el protagonista de nuestra obra, Winston Smith, o hubieran sido vaporizados. Nadie sabe. No sé si... entonces hubo una pregunta en el chat que quería responderla, que alguien me pregunta que cómo yo explico que... qué bien, mira, me ha entrado Alexei y me ha entrado Manuel. ¿Verdad que es Manuel? Tienes mala memoria, Miguel.
Ah, Miguel. Miguel, yo tengo problemas de memoria, pero más que problemas de memoria, tengo problemas. Después buscaré el nombre de la enfermedad y lo pondré. Yo me quedo con la primera letra de los nombres de las personas. Ah, No ya tengo que está. No, no, buscarme, pero tengo que que no pasa buscarme nada. refugios mnemotécnicos para. Pero Yo, uy. había una persona, un momentico antes de darle la palabra, que me preguntó que cómo yo explicaba que en el 1910, que en el 2016 Cuba hubiera publicado este libro. Y yo le pregunto a esta persona, ¿acaso nos hemos olvidado que ya Trump estaba haciendo bulla? Y digo esto, ¿por qué? Porque las dictaduras son lo mismo de derecha que de izquierda. Y Trump es un dictador de libro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el enfoque que se le dio, aparte de que podemos pensar que hubo cierta apertura, no lo sé, yo no estaba en Cuba en la época, pero estoy convencida de que el enfoque que se le dio no fue pensando que ese libro podía atentar contra Cuba, sino que ese libro podía ser también un arma arrojadiza contra los Estados Unidos. Es mi opinión, ya que me la preguntas, en realidad, ¿por qué lo publicaron? Pues no tengo ni idea. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Hola. Manuel, Miguel, buenas Bueno, no tardes. importa, no importa. Yo también soy Ya un me has entendido mi problema, ¿no? No, yo te comprendo porque yo soy un desmemoriado. Yo, de hecho, como tengo tan pésima memoria, pues entonces soy don libretilla. Yo siempre tengo libretilla y apunto todo. No, Luego mira, pierdo. yo la tengo aquí, tengo mi agenda con donde voy apuntando, pero Nada, no entonces tiene. al final. No tiene la mayor importancia. Bueno, Yo. Manuel. Miguel, bueno, Miguel, usted se ha leído el libro, ha visto la película, ¿qué me puede decir de esto? ¿Qué No. le parecen mis analogías? Que a lo mejor estoy yo totalmente Bueno, equivocada. verá, yo no había visto esa película ni he leído el libro, pero me ha interesado y intentaré verla. Bueno, así por lo que has estado contando, me has despertado interés por el libro y por la película. Yo, cuando es la película basada en un libro, yo prefiero empezar leyendo el libro. Así como generalmente hago eso. Prefiero leer primero el libro y después la película. Así como casi siempre hago lo mismo, porque es que si no, ya al libro como que me le quita un poquillo de interés, ¿no? Pero bueno, me ha interesado el libro y me ha interesado, pero no lo había leído ni visto, y entonces, y bueno, me ha despertado ese interés. Pero bueno, yo quería contarte, hablarte de algo, como tú acabas de decir, que evidentemente hay elementos, evidentemente hay en todas las dictaduras hay elementos comunes, ¿no? En cuanto a la fuerte represión, la serie de controles, pero sin embargo yo te puedo decir que no es lo mismo, influye mucho la época, la etapa histórica en la que ha habido esa dictadura, el contexto geopolítico, hay muchos factores que hacen, que introducen variantes en las dictaduras. Y por ejemplo también te puedo decir, por lo que conozco, que no es lo mismo una dictadura de derecha en Europa que una dictadura de derecha en Sudamérica. No es lo mismo, ¿eh? Y tampoco hay, y también hay diferencias importantes en las dictaduras, entre las dictaduras de derecha y lo que podemos denominar dictaduras de izquierda. Hay diferencias, ¿eh? Y hay luego las particularidades de cada dictadura, ¿eh? Que tiene, en el caso español, por ejemplo, que en España al régimen de Franco se le denominó nacionalcatolicismo, ¿eh? Y sin embargo, haciendo un cierto paralelismo también con Chile, pues también la Iglesia Católica en Chile también jugó un papel importante en cuanto
a ponerse del lado de, del poder establecido. En Cuba también pasó igual. Pero en Cuba en la dictadura, digamos, la que aún sobrevive, ¿no? La Iglesia Católica, la Iglesia Católica y las religiones fueron marginadas. Sin embargo, en las dictaduras de derecha, por ejemplo, la portuguesa, la española y la italiana, la Iglesia jugó un papel importante en favor de esas dictaduras. Sin embargo, en la dictadura de izquierda, al contrario, las iglesias se proscriben, ¿no? No las iglesias católicas, sino las religiones en general se proscriben, ¿no? Porque, claro, nos tenemos que ubicar en la época en donde en el marxismo ese, pues ya se sabe lo que se decía, la religión es el opio del pueblo. Sí. O sea, sí, lo que hay... pasa es que siendo verdad, lo que pasa es que, a ver, como yo lo entiendo, una de las razones por las que se prohíbe la iglesia en las dictaduras de izquierda, aparte de que la mayoría de los militantes de izquierda son ateos, es decir, no creen para nada en Dios, ni en uno, ni dos, ni tres, también es el pensamiento hegemónico. Cuando usted cree, si usted es creyente y al mismo tiempo practica una ideología de izquierda, llega un momento que hay un conflicto en que entre a quién le hago caso, qué hago, lo que dice mi partido o lo que dice mi iglesia. Entonces, el hecho de que cuando tienes una dictadura de izquierda tiene que haber un pensamiento doctrinal y hegemónico y solo guiado por los patrones que dice el partido, ya eso hace que sea incompatible que usted sea además creyente. Sí, pero te puedo, por ejemplo, decir algo respecto a Europa, ¿no? En Europa, claro, estamos hablando de dos izquierdas, llamémoslas de izquierda, pero una izquierda socialista cubana donde no evoluciona, se queda estancado en una serie de principios marxistas, leninistas, en fin, y toda esa historia. Y entonces nos encontramos aquí en Europa, Portugal, España, Italia, Francia, donde ese socialismo sí evoluciona. Ese socialismo sí evoluciona y acaba convirtiéndose, acaba rompiendo los lazos con el Kremlin, como decíamos entonces aquí, y entonces llegamos aquí a los principios de los años 70, donde hay un socialismo, se ha optado por lo que se llama un socialismo democrático. Pero a tal extremo... La democracia que se implantó después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no solamente eso, porque yo te puedo decir por experiencia propia que se incorpora, porque dentro de ese socialismo democrático había corrientes. Yo recuerdo que en España había una corriente que era social, cristianos por el socialismo. O sea, porque hay una evolución, hay ya una separación, o sea, no como antes, la religión es el opio del pueblo, no, aquí ya, de hecho, en la transición hacia la democracia en España, participaron muchos sacerdotes que se llamaban, los llamados popularmente los curas obreros, y también incluso algún que otro obispo y cardenal que se incorporó a la lucha por la democracia en España. Era una minoría, pero bueno, ya dentro del seno de la Iglesia se produjo una escisión que yo curiosamente voy observando que en Cuba también ya hay un grupo muy minoritario, pero que se está manifestando, también se está incorporando a esa reivindicación de una democracia en Cuba, porque yo he leído manifiestos y he leído distintas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay una evolución también dentro de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica, yo hablo de la Iglesia Católica porque es la que es más, nos es más común, ¿no? Y entonces, pero tradicionalmente esa Iglesia siempre, de una manera o de otra, está
al lado del poder. De hecho, en Cuba también el grueso de esa iglesia católica está bailándole las aguas al poder establecido. Eso está, por lo menos para mí, es la impresión que tengo. No sé si coincido contigo en eso. Entonces, yo hay un termómetro que aquí en Europa utilizamos, tanto en Portugal, España, como en otros sitios, utilizábamos ese termómetro. En la medida que la Iglesia Católica va tomando más partido por la democracia, es un síntoma de que va madurando eso. Es un termómetro, ¿eh? Porque al fin y al cabo la Iglesia Católica actúa como un Estado, ¿eh? Es un Estado que evidentemente lo que hace en todos los sitios donde está, que es en el mundo entero, es, pues, al final defiende sus intereses, como cualquier otro Estado. Aunque sea un Estado que no tiene nada más que un pequeño territorio en el Vaticano, pero en otros aspectos funciona como un Estado donde tiene una serie de intereses que son los que los hace tomar unas posiciones u otras. Se me ha ido Alexei. Se ha ido Alexei. Alexei va en su camión, va a tal velocidad que pierde. Mira, aquí hay, bueno, tengo que decir que hoy tengo muchas, no quiero decirle ciberclaria, voy a decirle oponentes. A partir de ahora, en vez de decir ciberclaria, voy a decir oponentes. Entonces tengo aquí a Mario que sí. Habla sobre, ay, estoy sin cámara. Mario que me habla sobre que todos los socialismos se dicen democráticos. No, perdona, todos no son democráticos. Bueno, a ver, Cuba también dice que tiene una democracia. Lo que pasa es que desde el punto de vista que yo lo veo, la democracia, Cuba, ¿en qué habla que hay democracia? Que hay democracia desde el punto de vista de ellos, en cómo ellos eligen a los cargos, es decir, cómo eligen al Comité Central y todo esto, y ahí hay que reconocer que hay cierta democracia. ¿Por qué? Porque usted supuestamente se presenta. Esto es una explicación rápida para los que no son cubanos, ¿no? Usted, hay una circunscripción que podría ser el barrio, vamos a decir, por ejemplo, en Barcelona, el barrio de Gracia. Eso sería una circunscripción, ahí hay tres personas que se presentan a ser delegado de la circunscripción. Esas personas, los vecinos lo votan, el con más votos, y así va subiendo. Después se presenta a delegado del municipio y de ahí va subiendo, y posiblemente una persona que haya nacido en el barrio de Gracia puede llegar a sentarse en el parlamento, que es el comité central, el parlamento cubano, ¿no? En ese sentido hay cierta democracia. ¿Dónde falla esa democracia? Y yo creo que es una democracia bastante, bastante bien desarrollada. ¿Cuál es el problema de esa democracia? Que para usted participar en esa votación de base, usted tiene que ser ya de entrada socialista, usted tiene que comulgar con las ideas del socialismo como están en la Constitución actual. Si usted de alguna manera no piensa igual, o usted piensa, por ejemplo, que hay que tener un sistema socialdemócrata o de más economía de mercado o más liberal, ya usted de entrada no puede participar en esa votación. Entonces, ¿cuál es la democracia? Una democracia solo que es repartida y ejercitada por los que son fieles al sistema, eso no es democracia, ¿entiendes? Porque la democracia precisamente es que todos podamos participar y que podamos ser escuchados todos, no solo los que son del régimen. Entonces, en ese sentido, Cuba tiene una democracia, pero una democracia muy particular. Somos demócratas, de hecho es lo que dice la Constitución. Usted puede protestar, pero si no protesta en contra de la revolución, a partir del momento que usted protesta en contra de la revolución, ya usted no puede protestar. Eso, entonces, sí, pero ¿hay derecho de expresión? ¿Hay libertad de expresión? Pues sí, no, pero porque solo te puedes expresar si, solo si, bueno, comulgas con el gobierno. Sí, pero dígame, sí, dígame. No, pero entiéndeme, ya el concepto de democracia, digamos, que aceptamos como más extendido y tal, es un sitio, se ejerce la democracia cuando también, no solamente
en el campo político, sino en el campo sindical, pues hay libertad sindical, hay posibilidad de crear no un sindicato, sino varios, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad de reunión y libertad en general de asociación. Y si no, pues bueno, pues como en España, que también había en algunos campos había algunos canales de participación y Franco le puso a eso, le puso, sí, aquí tenemos una democracia orgánica. No, mire usted, aquí en España había un sindicato único, había un partido único y no había libertad de asociación, nada más que había un sindicato. Mire usted, eso no es el concepto de democracia que es el que nosotros entendemos como esa democracia. Luego habrá otros aspectos, porque no es lo mismo el tipo de democracia o los canales de participación que hay en España, donde hay, tú que vives en España sabes, pues bajo mi punto de vista, pues es una partidocracia, o sea, tiene sus defectos y sus virtudes, pero se entiende como democracia, o yo por lo menos entiendo como democracia, donde tiene que haber libertad de asociación, libertad para que la gente se reúna donde quiera y cuando quiera, y libertad de expresión. Y si no, pues habrá que llamarle otra cosa, pero no democracia. Ahora, ¿por qué sigue habiendo en Cuba no hay una democracia como entendemos? Bueno, porque hay razones históricas y razones de todo tipo que a lo mejor justifica o tendríamos que hacerle la pregunta que yo siempre me hago. Si no hubiera habido un régimen de esto, ¿hubiese resistido 62 años teniendo un gigante acosando? Estos son ya las cuestiones que uno se pregunta, ¿no? Porque es que es muy fácil, pero claro, ponga, como yo digo, yo lo sintetizo, si en la puerta de mi casa me ponen a alguien que me impide salir a que yo me gane la vida, mi familia se muere de hambre. Así de claro. O si voy a coger mi coche y no tengo gasolina para ponerle el coche para ir a trabajar, pues vuelvo a estar en la misma situación. O sea, y entonces hay que tener presente las distintas, ¿por qué surge? ¿En qué momento histórico surge? ¿Y por qué luego en Cuba se estanca, ¿no? Y ahí, o sea, se queda ideológicamente y en todos los sentidos, pues un país que se ha quedado anclado en el pasado, ¿eh? Pero la pregunta de siempre es esa. Y si no hubieran hecho lo que se hizo, ¿existiría Cuba como tal? Porque Cuba, por suerte o por desgracia, o más bien por desgracia, es el único país de América Central y América del Sur que aún conserva su soberanía. ¿Y eso es una realidad? Mire, tengo que decir que discrepo un poquito de lo que usted está diciendo y le explico por qué. Mire, una de las cosas que me maravilló, y vuelvo al libro, no sé si me escucha bien, porque a mí se me está cortando. Sí, perfectamente, te oigo muy bien. Vale, pues una de las cosas en la que yo discrepo y una de las cosas que me hizo enamorarme, yo tengo que reconocer que así como los creyentes les cambia la vida cuando leen la Biblia, a mí me cambió la vida cuando leí este libro, y vuelvo a ponerlo aquí, 1984. ¿Y por qué fue? Fue, entre otras cosas, porque este libro habla de un factor fundamental en la Revolución Cubana y es la reescritura de la historia. Cuando usted reescribe la historia, y es una de las cosas a la que más tiempo le dedica el autor cuando escribe el libro, usted no tiene, para las nuevas generaciones, no tienen punto de comparación y referencia. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, yo cuando iba a la universidad, a la Biblioteca Nacional, que la Biblioteca Nacional en Cuba, para buscar un libro, eso aquello era, vaya, era como morirse porque era un tarjetero. Ahora me imagino que se haya modernizado, pero aquello era un infierno, era un tarjetero, tenía que subir la tarjeta, bajar la tarjeta, buscar aquí, buscar allá, tenías que hacer una búsqueda cruzada, bueno, en fin. No había información de Cuba antes de 1959. ¿Por qué? Porque era una forma que tenía el gobierno para que usted, estando yo, por ejemplo, que nací en el 68, yo no tenía punto de comparación
con lo que me decía mi madre. Las cosas que mi madre me decía, yo no las podía refrendar, porque no había internet, no podía salir de Cuba, toda la información que tenía era solo la que te daba el gobierno, y si el gobierno decía que antes del triunfo de la revolución el sol salía por el sur en vez de por donde sale, que ahora no sé si es el este o el oeste, oh, creo que se me ha bloqueado esto. ¿Usted me oye? Yo te oigo, vale. Sí. Pues entonces habría que creerlo porque era lo que decía el gobierno, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de las discusiones que tenía yo con mi madre era que cuando triunfa la revolución, y esto es algo que ahora se está retomando poquito a poco, es decir, que las nuevas generaciones conozcan toda la historia cubana, no solo la historia cubana desde antes del triunfo de la revolución, sino toda la historia cubana, porque la historia desde el principio, desde el mismo principio, se nos contó como quería que la revolución que se nos contara. Y hubo muchas cosas que se obviaron en la revolución, por la revolución. Y entonces, por ejemplo, mi madre me decía que antes del triunfo de la revolución, es verdad que habían pobres en Cuba, sobre todo en las zonas más intrincadas, en las montañas, había mucho campesino pobre, pero Cuba, y eso es una cosa que los jóvenes de mi generación, que ya no soy tan joven, no sabíamos, Cuba era la tercera economía de América Latina, después de México y de Uruguay, ¿entiendes? Y eso muchos cubanos no lo sabían, que Cuba, la moneda que hoy está tan depauperada y no sirve para nada, valía un penique más que, un centavo más que en Estados Unidos, es decir, era más fuerte la moneda cubana que la moneda de Estados Unidos. ¿Entiendes? Que los productores primero probaban sus productos en Cuba y si funcionaban, entonces era que lo empezaban a explotar o exportar en Estados Unidos. ¿Entiendes? Que todas las grandes... A ver, porque ¿qué nos ha quedado a nosotros de la Cuba prerrevolucionaria? Los gánsters que había, pero los había en todas partes del mundo, porque fue una época en que había gánster hasta en China. ¿Qué nos ha quedado? La prostitución, que la había, pero no era exclusiva de Cuba. ¿Qué nos ha quedado? El analfabetismo. Cuando usted le pregunta a algún cubano, y yo estoy diciendo, y yo quiero que quede claro para los opositores que me visitan, yo no estoy negando los logros que tuvo la revolución. Yo estoy poniendo en contexto la realidad prerrevolucionaria. Por ejemplo, muchos piensan que Cuba, el gobierno cubano, alfabetizó al pueblo. Cuando en Cuba, Cuba era de los países con menos analfabetismo, menos del 23% de analfabetos había en Cuba. Y cuando usted le pregunta a alguien, dice, no, Fidel alfabetizó al pueblo. No, 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 Fidel acabó con el analfabetismo, que eso es cierto, pero solo el 22% de los cubanos eran analfabetos. No era todo el pueblo, como se hizo creer. Porque cuando usted dice, hemos acabado con el analfabetismo, hemos alfabetizado al pueblo. No, señor, no fue así. Usted alfabetizó a la parte que estaba analfabeta, que es verdad que la mayoría eran campesinos, pero en las ciudades, que era donde vivía el grueso de la población, la gente estaba alfabetizada, ¿entiende? No, porque Cuba, porque inventamos la salud pública. La salud pública no la inventó la Revolución Cubana. Ya había salud pública antes del triunfo de la Revolución, ya había escuela pública antes del triunfo de la Revolución, ¿entiende? Entonces, estos mitos ahora lo que siempre reconozco es que la revolución elevó y mucho el nivel cultural del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque la cultura, en sentido general, era de los privilegiados. El pueblo cubano no podía ir a un ballet, no podía, podía entrar a cines, pero casi siempre eran películas pues que tenían sesgos ideológicos y que eran películas que, digamos, que eran no eran películas de alto poder artístico. Los cubanos no podían ir a un museo. Eso sí lo hizo la Revolución Cubana. Democratizó o popularizó la cultura, ¿entiendes? La Revolución Cubana democratizó o popularizó la educación superior, ¿entiendes? Porque otro mito, no, los negros no podían ir a la universidad. No, no, los negros sí podían ir a la universidad y sí podían graduarse, que tenían que pagarlo, pero también había becas para negros. Es decir, porque entonces hay que decir que todos los negros que se han graduado en Estados Unidos, todos los científicos negros, todos los abogados negros, todos los economistas negros, son porque en Estados Unidos hubo una revolución. No, no es así. En Estados Unidos también hay educación pública, también se dan becas y también hay escuelas privadas, ¿entiendes? En Cuba pasaba lo mismo. Pero esta idea de que Cuba antes de la revolución solo eran gánster y prostitutas
Es una aberración histórica que ha creado la revolución. Y lo único que estoy tratando de hacer es esclarecerlo, pero no me creáis a mí. Buscar información en internet y veréis que es como estoy diciendo. ¿Entiendes? Entonces, una parte importante del libro es precisamente eso, cómo las dictaduras todas reescriben la historia. De hecho, en la época de Stalin, en la Unión Soviética, hasta la perestroika, y eso fue una cosa que a mí también me impresionó muchísimo, hasta la perestroika no se supo que el gobierno de los bolcheviques había asesinado a toda la descendencia de los zares. A todos, eran adolescentes, y los acribillaron a balazos. Le dieron bala hasta que no quedó ni uno. Porque además, según cuenta la historia, se habían hecho unos chalecos con todas las joyas que tenían, y como eran de diamantes y estas cosas, las balas rebotaban y tuvieron que matarlo, pero bien muerto, porque con un solo tiro no lo podían matar. Y eso se ocultó, lo ocultó el gobierno bolchevique hasta la perestroika. No se supo que se había cometido este crimen. Entonces, la ocultación de la verdad y la tergiversación o la reescritura de la historia es una cosa común en todas las dictaduras. Entonces, por eso usted me dice, ¿Cuba ahora existiría o tendría su independencia? Pues no se sabe, no se sabe, porque, por ejemplo, otra de las cosas que nos han dicho fue, por ejemplo, que Estrada Palma fue un traidor. ¿Por qué? Porque en 1906 pidió la intervención americana. Pero nadie dice que cuando estaban los americanos, que se declaró la República en 1902, los americanos querían controlar todos los puertos cubanos, todos, sin excepción. Y Estrada Palma luchó muchísimo para que se quedaran solo con la base de Guantánamo y la Carbonera. ¿Entiendes? Entonces son cosas que se después, no, que era un traidor porque propició la invasión, pero nadie dice que había una guerra civil en Cuba en ciernes, que si no hubieran venido los americanos, y yo no soy pro invasión para nada, se hubiera desatado una guerra civil, que entonces sí, acabado de salir de la guerra del 98, entonces sí Cuba se hubiera desaparecido, porque había caudillismo en el occidente y caudillismo en el oriente, y entonces los americanos vinieron, dijeron que ahí no había guerra, y después se volvieron a ir. Entonces la historia, Si la cuenta una persona, la cuenta de una manera, y si la cuenta de otra, y si durante 62 años nos han machacado con una historia sin punto de referencia y punto de comparación, pues tenemos que creérnosla. Pero hoy en día está internet y está todos los libros que hay en todas las bibliotecas del mundo, en la que uno se puede documentar y saber que la historia no es como nos la contaron. Entonces, por eso digo que no puedo estar de acuerdo con usted en la referencia que hace de que si Cuba hubiera existido y si Cuba es la única que es independiente, y además la única que ha conservado su soberanía durante estas últimas décadas. No, pero es que Cuba tampoco es soberana. Si usted depende para su desarrollo de la Unión Soviética durante 30 años, usted no es soberano. Usted depende de otro país. Si usted depende de Venezuela para desarrollarse, usted no es soberano. Usted depende de Venezuela. Y ahora vamos a caer, por lo que parece, en manos de México. México nos va a mandar petróleo. Ningún país hace esas cosas de gratis. Si todos los países, desde los más pobres hasta los más ricos, cuando a usted le dan algo, no hay solidaridad. Cuba ha sido solidaria, sí, pero últimamente Cuba manda a los médicos por dinero, no los manda gratis. Entonces, ¿cuál es la solidaridad? Hablemos un poquito de la realidad y me dirán... Bueno, sí, hay que aceptar la realidad, evidentemente. Exacto. Respecto a la historia, evidentemente, la historia que si no tenías la suerte de tener que tus padres y tus familias y tal te contaban... la historia tal como ellos la habían vivido, si te tenías que creer la de los libros de texto de la historia contemporánea, pues entonces evidentemente en tu caso a lo mejor no tenías con quién contrastar. En mi caso, pues imagínate que mi padre nació en el 1907 y vivió hasta el 1999 y vivió pues dos dictaduras, la guerra, la posguerra, la vista blanda, todo, y entonces yo tenía otra versión de alguien que había vivido y que me contaba sin apasionamiento pues lo bueno y lo malo, lo que ahí había ido aconteciendo, ¿no? Y entonces yo tenía la oportunidad de contrastarlo con lo que a mí me vendían de esa etapa histórica, ¿no? Porque se da el caso, te hablo por ejemplo de España, que entonces
hubo una guerra civil y donde, imagínate, mi padre le tocó en un bando y a su hermano le tocó en el otro. Te puedes imaginar, ¿eh? Y entonces yo tenía una versión de mi tío de un bando y una versión de mi padre del otro, ¿eh? De una guerra civil. Y donde te lleva esa vivencia, te lleva, por ejemplo, a que yo soy de mis hermanos los pequeños, ¿no? Y yo ya tengo 68 años, y entonces imagínate que somos 7 hermanos y yo tengo, cada uno de mis hermanos piensa de una manera distinta y vota de una manera distinta, ya en una democracia. Y yo te puedo decir, imagínate que yo tengo mi hermano mayor, que es franquista. Sí, es franquista, ¿no? Que es por eso que yo algunas veces hago mucho hincapié, he hecho mucho hincapié cuando he participado en vuestras esto y deciros, y he dicho en algunos sitios, decía, bueno, lo peor que podéis hacer, lo peor que se podría hacer en Cuba, o sea, el mejor favor que le podía hacer la oposición al Partido Comunista Cubano es prohibirlo. Ese es el mejor favor que le puede hacer, porque de todas maneras se van a reinventar otro nombre y van a participar, se van a llamar los que antes eran de izquierda, o la izquierda progre, o Cuba por la democracia. O sea, y al principio, cuando yo participaba, todos estos, no, el partido. Sí, y yo le digo, bueno, imaginemos que nada más que se queda un 3%, que nada más que quedan de esos 10 millones, un 5% de comunistas. Estamos hablando de 500.000 personas. ¿Qué hacemos con 500.000 personas? ¿Qué las metemos allí en la isla de la juventud? ¿Los metemos allí? ¿O qué hacemos? O sea, es absurdo. Hay que afrontar la realidad tal como está y donde va a haber, y donde durante décadas va a haber gente que va a estar todavía pensando, o sea, sintiéndose comunista y reivindicando eso. Y eso es inevitable. Pero, tendrán pero a ver, que... Miguel, fue exactamente lo mismo que pasó cuando murió Franco. Cuando en España se pasó de la dictadura a la democracia, la gente se piensa que el franquismo desapareció de la noche a la mañana. Pues no. Hoy en día, 45 años después de que se acabó la dictadura, todavía hay jueces franquistas que se ve cuando hacen sus declaraciones y cuando hacen sus alegatos, que son franquistas, hay abogados franquistas, hay economistas franquistas, y de hecho, sí. Vox ha tenido en las últimas elecciones 3,5 millones de franquistas que le han votado. Quiere decir... No, en Vox es un compendio. Por supuesto que Vox recoge el ala franquista de Partido Popular. Pero en Vox hay otra gente que no son. O sea, hay gente que... Ver, el de derecha que no es franquista no está en Vox, está en el PP, desde mi punto de vista. Yo puedo estar equivocada porque yo no estoy adentro, pero las personas con las que yo he hablado que me dicen que son de Vox, el franquismo lo tienen ahí a flor de piel. Pero bueno, yo puedo estar equivocada, tampoco es lo que estoy discutiendo. Sí, no, hay de todo, hay de todo. Claro, lo que estoy discutiendo es que el franquismo, los simpatizantes de Franco no murieron cuando Franco murió. Y hoy en día todavía siguen. Y hay una asociación de Franco y ahí está el Valle de los Caídos y todo eso. Pues en Cuba pasará exactamente igual. Pero por eso yo, como yo sí soy demócrata y sí creo en la democracia, por eso yo abogo por un plebiscito. Yo abogo, como yo no quiero que los comunistas me sigan imponiendo su manera de ver la vida, porque creo que además su sistema está totalmente fracasado y seguirá estando fracasado porque ya no tiene arreglo, porque es un cáncer desde arriba hasta abajo, pues yo abogo por un plebiscito en el que todo el pueblo, sin presión y teniendo los dos bandos la misma posibilidad de decir cuál es su alternativa de país, pues se abogue. No, pues si sale el no, pues hay un cambio. Y si sale el sí, pues seguimos. Sí, seguimos. Somos continuidad. No, pues somos cambio. Y entonces después pues se hace una constituyente, sí. Y se vota una nueva constitución. Porque ahí otra sí. Persona me estaba diciendo que la constitución se había votado, el 85% de las personas habían votado la constitución. Sí, ¿y qué votaron? ¿Qué votaron? La mayoría ni sabían lo que estaban votando. Porque sí, se discutió. ¿Qué se discutió cuando se discutió sobre la constitución? Pues se discutió si los gays se podían o no casar, que después además hasta lo quitaron de la Constitución, que había libertad de expresión,
pero no se discutió que para tener libertad de expresión tenías que estar a favor del gobierno, porque si estabas en contra del gobierno ya no tenías libertad de expresión. Entonces, cuando se vota la Constitución, se votó aquello que el gobierno quería que se votara. Eso sin contar con que dijeron que iban a liberar esto, liberar lo otro y lo demás allá, y todavía no se ha liberado nada. Es que además, el pueblo cubano ni siquiera sabe lo que es democracia o ni siquiera sabe lo que es libertad. Porque al pueblo cubano, ¿qué es lo que le ponen que hay, que es la democracia? Pues lo que sucede en los países de América Latina. ¿Y qué sucede en los países de América Latina? Pues la miseria, la desigualdad, que emigran a Estados Unidos, pero no son solo los países de América Latina los que emigran a Estados Unidos, porque de las mayores emigraciones que hay en Estados Unidos son de los cubanos. Entonces, por esa regla de tres, tampoco Cuba es un país bueno para vivir. Entonces, vaya, con esto, querido, y bueno, para... Es muy complejo, pero bueno, estamos en la... En lo que respecta a Cuba, estamos en la fase de... En la, vamos, yo siempre... Yo abogo porque para que llegue una democracia, para que llegue una democracia a Cuba donde quepan todos, tiene que haber un proceso de reconciliación inevitable. Claro. No guste o no nos guste. Y todos los que estén empujando en ese sentido, pues están acercando la llegada de esa democracia. Y todos los que estén tirando, empujando en otro sentido, pues lo que resulta, lo que están es retrasando eso. Y en Cuba tienen que caber todos. Tienen que caber todos. Y obviamente seréis los cubanos, los de dentro y los de fuera, los que tendré que ir decidiendo qué modelo político, económico y social desarrolláis, que no necesariamente tiene que ser la copia de otro externo. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis vuestra propia idiosincrasia, vuestra propia historia, y eso es lo que determina el modelo que vosotros vais a decidir. Tenéis que decidir necesariamente. Pero que, por ejemplo, yo veo que hay ciertos sectores que están empujando en la búsqueda de ese encuentro de cubanos, que es doloroso, que va a ser doloroso, porque hay mucha gente. No, es que hay que sentar. Y yo siempre pregunto, ¿cómo sentéis los mismos que sentamos nosotros en los banquillos? Porque nosotros no pudimos sentar a nadie, porque o no existían, o estaban viejos, o sencillamente hubo que sacrificar eso en aras de un bien mayor, que es la democracia. Porque es que si no, si empezamos a sentarnos en los banquillos y a juzgar y no sé cuánto, no llegamos a ningún sitio. En primer lugar, porque hay alguien ahí en Cuba, les guste o no les guste, el poder político, económico y militar está en manos de los mismos. Los militares no van a soltar ni van a ceder si no se les salvaguarda su integridad. Y si no, ¿y entonces qué hacemos? Otro campo de batalla que empezamos. La revolución bis. Sí. No, a ver. Eso es, ¿qué hacemos? ¿Ahora otra contrarrevolución? No, es que no hay salida. ¿A quién sentaríamos los banquillos? Porque yo oigo determinados canales que me crispan, ¿no? Digo, esta gente se cree que estamos en los años 70, si ya estamos en el siglo XXI y en el 2021. ¿Cuántos quedan de los que llevaron a cabo la revolución o de los más destacados? ¿Cuántos quedan? 10 y el del tambor. Entonces habrá que enfocarse en los aspectos que acerquen a la gente y dejar de crear fisuras y separaciones y batallas y luchas estériles. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Lo que pasa es que, a ver, yo abogo, cuando digo el plebiscito, una de las cosas que lleva es la reconciliación y la aceptación de lo que diga la mayoría, de un lado o de otro. Porque no puede haber un plebiscito para decir, bueno, pero ahora como no salió lo que yo quiero, no estoy de acuerdo. ¿Entiendes? Entonces, el plebiscito parte de la base, tiene que partir de la base de que sea vinculante, es decir, lo que salga lo ha decidido el soberano, que es el pueblo, de que sea con observadores internacionales para evitar que haya fraudes o que una parte pueda acusar de fraude a la otra, y con todos, y cuando digo con todos es los que están dentro y los que están fuera, porque hay muchos que están fuera, pero porque dentro no pueden vivir, porque no los dejan vivir o porque prácticamente los han expulsado, ¿no? El que me diga, no, porque el que está fuera no tiene derecho, ¿acaso Martino regresó? ¿Acaso Estrada Palma no fue el primer presidente y vivió en Estados Unidos? Y de hecho,
tenía pasaporte americano porque era como único que podía viajar. Entonces, dejemos de ser más papistas que el Papa, pero, y pensemos en lo que es mejor para el cubano. Colibrí, pero incluso, Colibrí, es incluso los hijos de los cubanos que están fuera, deberían de tener los mismos derechos. Todos los que han nacido en Cuba son cubanos, por nacimiento. Y luego los hijos de cubanos tienen que tener esa opción de que ellos puedan decidir, pues yo también quiero participar en esto. Porque es lógico, ¿por qué hay que desposeer a todos? Los cubanos tienen que tener, todos, de dentro, de fuera, de donde sea, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Eso es absurdo de establecer. No, porque el que es alto tiene más derecho y el que vive en España sí tiene, pero el que vive en Miami no. Eso es absurdo. Todos los cubanos tienen que tener esos derechos y optativamente, obviamente, habrá cubanos que digan, pues bueno, yo no tengo ningún interés en volver a Cuba, ni tengo interés en participar en las elecciones. Bueno, es tu decisión, es tu libertad de decidir, es tuya. Pero todo el que quiera que demuestre que es nacido en Cuba o que sus padres son cubanos, ¿por qué? ¿Quién tiene? ¿Por qué le tienes que desposeer de eso? Una cosa es que él renuncie, pero ¿eso cómo va a ser? Porque claro, eso podía ser una trampa, ¿no? Tal como establecida la Constitución del 40, no te permite. Bueno, pero la Constitución del 40. Las leyes son modificables. La Constitución del 40, por eso siempre se habla de una constituyente, porque al final tiene que haber la posibilidad de cambiar la ley, y hasta el momento la más democrática que tuvimos en Cuba fue esa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la esencia es poder cambiarlo. Bueno, Miguel. Muchísimas, ¿verdad?, gracias. Creo que finalmente me lo aprendí. Ah, no importa, sí. No importa si me quieres llamar Manuel, no pasa nada. De todas maneras, Miguel, el libro es baratico, yo lo compré en Amazon. Yo he oído, pero es de estos libros, yo soy de estos libros que tiene uno apuntado para leer, pero son tantas cosas las que no tiene uno todo el tiempo que quiere para leer. Yo normalmente estoy leyendo a la vez un par de libros, pero luego muchas cosas, y entonces esos que tú tienes, que has oído muchas veces hablar de él, pero que con sinceridad he oído muchos comentarios, muchas cosas, pero que yo no lo he leído. Yo he leído otro tipo, he leído otros libros, pero ese le va a gustar, y yo de verdad que me lo leí, ya le digo, hace como 2 o 3 años, me lo he vuelto a leer, me ha encantado, y he hecho toda una exposición, lo he referenciado con Cuba, porque me parece que tiene la magia de explicarnos por qué hemos llegado hasta aquí. Porque una de las cosas que a mí más me hizo cambiar la mente es que hasta el momento yo pensaba que el único culpable de la situación de Cuba era el imperialismo. Incluso cuando yo era comunista, lo seguía pensando lo mismo que dice usted. Si yo tengo a alguien en la puerta de mi casa que no me deja salir, por supuesto que yo no me puedo desarrollar. Sí, pero esa no es toda la verdad, esa es solo parte de la verdad. De hecho, en las últimas declaraciones de Díaz-Canel, ha dicho, fíjese usted, después de cinco años que ha cogido el poder y de 30 años de crisis continuada y de 60 de revolución, pues tenemos que cambiar nuestra política porque los americanos van a seguir ahí siempre y el bloqueo no se va a eliminar. Sí. Ahora que tú te das cuenta de eso ahora, es casi como una falta de respeto. No. Escucha una cosa, aprovecho de lo del libro porque creo que te va a gustar. Yo este libro lo leí hace muchísimos años, pero es un libro que a mí me impactó, ¿no? Por
me impactó mucho, ¿eh? Y es un libro, no sé si habrás oído hablar, el título se llama Redoble por Rancas. Y el autor, se llama Manuel Escorza con S líquida. Te aconsejo que lo leas, porque es un libro, a mí ya te digo, lo leí hace 40 años, cuando yo estaba en la universidad, luego lo volví a releer. Un poquito, dígame rápido de qué va. Es que si te lo desmenuzo, creo que no, te... No, el tema nada más. El tema te va a encantar, Es como... ¿cómo te podría decir? No, es que tendría que extenderme por lo menos un tiempo del que no dispongo. Pero búscatelo, léetelo y verás tú cómo otro día te pones a comentar de ese libro. Si tiene que ver con Cuba, sí. Es que tiene vinculación no con Cuba, sino con toda América del Sur y Centroamérica. ¿Cómo te describe? ¿Cómo te describe determinado tipo de cosas? De una manera muy nuestra, muy latina y muy nuestra, ¿cómo te describe? Y además, te va a encantar, ya te digo. Es Redoble por Rancas, de Manuel Escorza. Vale. No es un libro gordo, se lee muy rápido y te va. ¿Cómo es? Ya, es que me ha hecho recordar ese libro. Te podría citar más, pero concretamente ese tiene. Léetelo, ¿verdad? Si lo consigues, léetelo. Vale. Bueno, pues vale, gracias. Muchísimas por permitir... gracias a usted por venir. Hoy, bueno, me han dejado un poquito sola aquí hoy. Así nos ha permitido. Bueno, así he podido hablar más con usted. Hay que aprovecharlo. Ya sé que siempre pasa por ahí. No, te han dejado abandonada. Es una manera de decir, ya sé que no, que además es una hora complicada, porque hoy es lunes y en Miami, que la mayoría de los seguidores de Gena son de allí, me imagino que o estarán trabajando o estarán almorzando. No es una crítica para nada, y además yo sé que hay muchos que ven después las directas diferidas. Lo que pasa es que al final me hubiera gustado tener una visión diferente a la mía, ¿no? Porque yo sé que mucha gente me dice que no hago más que criticar al sistema, y pues me gustaría alguien que no lo critique, que lo vea desde otra óptica y con quien yo pueda confrontar, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por... Por cierto, me encanta, por cierto, de los youtubers o influencers, como vosotros le decís y tal, de los que más me gusta oír por su visión que tiene en general, es Juan Arroz. Me encanta ese hombre, la visión que tiene. Sí. Bueno, tengo que decir una cosita. Alexei, si estás ahí, no te vayas. El problema es que Gennady está detrás, pero al mismo tiempo está haciendo, y yo no tengo teléfono, está participando me dijo en algo de la Casa Blanca, no sé si tenía que coger un reporte o algo de eso de la Casa Blanca, y entonces me dijo que iba a estar al tanto para subir a la gente, pero no sé, parece que está ahora mismo un poco, espérate un momentico a ver si, ¿sabes qué pasa además? Que me he quedado sin batería. Mira, a ver, dale un toque tú, déjame ver si le doy un toque, a ver, porque, ¿sabe qué pasa, Miguel? Que hay gente que me dice que está abajo esperando, pero que nadie está en un... Oye, que yo me voy cuando tú quieras, ¿eh? No, que te digo que cuando tú quieras me salgo y le das paso a otra persona, ¿eh? Déjame decirle a Gennady que tengo gente esperando, a ver si me quiere subir a alguien. El problema es que, ¿cómo se pronuncia? ¿Guana o Buena? ¿Cómo se pronuncia? A ver, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Yo le digo Gena, Gena porque... sí, porque Buena tendría que tener la diéresis, la U.
Sí, efectivamente. Entonces, por eso le digo Gena, y además creo que es Gennady, que es un nombre ruso, según me dijo él una vez. Ajá, ya está. Me dijo, pues ya te digo, yo no sé si se dedicará en algún momento a la política o no, pero desde luego, de hecho, puedo decir que facultades tiene. Sí, él es abogado y además, por lo que yo he oído, se ha preparado en una universidad de Estados Unidos. Y él, de hecho, participa, hace campaña por el Partido Demócrata, así que... sé que es del Partido Demócrata. Sí, pero no solo es, sino que hizo política por Biden. Quiere decir que está implicado, así que todo... Yo siempre le digo que él sería un buen representante de la tercera vía que hay en Miami, y él me dice que, bueno, que no está para eso, pero yo siempre digo que los líderes... A veces el liderazgo no lo busca, sino la gente te lo da. Pues si la gente no puedes hacer otra cosa. Bueno, que... si tenemos en cuenta, o sea, yo conozco y además menos en el canal de ¿cómo se llama? De Otaola, que nunca he entrado y no he tenido absolutamente ningún interés en entrar, nunca. Pero nunca, es que no entraré, no tengo ningún interés en entrar, pero sí he entrado varias veces con el IES y creo que la mayoría de los he entrado, pero bueno, a lo que iba, de los politicables de la Florida que yo conozco, no tengo la menor duda que este chico es el que a mí más me gusta por su capacidad de, o sea, es crítico, pero a la vez es muy calmado, es un hombre con un temple, y además la mayor prueba de que es verdaderamente demócrata es que me tiene a mí aquí, porque yo en las redes a veces le digo lo que pienso sin tapujo y muchas veces no estamos de acuerdo, vale, pero él practica la democracia de verdad. Pero además que tiene esa facultad para ir ofreciendo, para ir abriendo brecha y abriendo camino, ¿eh? O sea, tiene esa facultad, ¿no? Tiene, como yo digo, a mí me recuerda a otro político español, ¿no? Un jovencito que es Íñigo Errejón, ¿no? Que se arriesga a vaticinar cosas, que va abriendo, no está encerrado, no está enclaustrado ahí encerrado, sino que va abriendo y no tiene ningún problema de dificultad de aceptar errores, o sea, está abierto. Y por eso te digo que creo que podría jugar, no en Estados Unidos, sino en Cuba, podría hacer un gran papel político. Mira, el Guille. Bueno, parece que viene allá. Oye, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Al señor. ¿Cómo están ustedes? Oye, rapidito. Bien, manejando. Buenas tardes. Yo los estaba escuchando, pero oía al caballero hacer una analogía ahí y le voy a poner la segunda parte de la analogía, lo que le faltó. Pero primero le voy a dejar saber, esto es un dato secreto, esto no lo sabe casi nadie. De no haber el régimen que hay en Cuba, caballero, no existiría eso que usted llama gigante acosándolo. Eso como premisa, ¿no? De no existir el régimen dictatorial en La Habana, no existiría ese supuesto gigante acosándolo. Porque de haber una democracia imperfecta, la más mala, la más corrupta, la más... barriotera que tú puedas idearte, no había un gigante acosándolo, como lo llama usted. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta, Guille. Oye, hoy me han dicho que este es el programa de las adivinanzas, y esto es algo que nadie me puede responder. Yo te oí. ¿Qué tú crees que hubiera tenido que hacer Fidel? Porque todo el mundo sabe que en un principio... el gobierno de Estados Unidos era pro Fidel, de hecho ellos le mandaron a,
al periodista, permitieron que el New York Times... le mandaron al periodista, le bloquearon la venta de armas a Batista. Exacto. Quiere decir que ellos, de cierta manera, sabían que la dictadura de Batista tenía que terminar y vieron, sobre todo cuando Fidel dijo que no, que su revolución era más verde que Las Palmas y toda esta pila de cosas, ellos confiaron en eso. Sí, todas esas mentiras que se inventó él solo ahí... ¿Cómo tú crees que hubiera sido diferente? ¿Qué tendría que haber pasado para que hubiera sido diferente? A ver, vamos a especular aquí a lograr. Para haber sido diferente, no tendría que haberse creído el dueño de la finca. Es sencillo. Como le dijo a un periodista americano cuando estuvo en Estados Unidos, le dijo, elección en 18 meses. Y varios partidos. Y no comunismo, porque el comunismo es, no recuerdo las palabras exactas, es... poner a la dictadura del proletariado, es lo que trae el comunismo. Y trae hambre, miseria, desesperación y bronca entre la familia. Entonces, ese vendía así. ¿A ti te pareció bien las nacionalizaciones que hizo? No, para nada. Porque todo el mundo dice que eso fue el germen de lo que vino después, ¿no? Eso fue una de las primeras berragadas que cometió, como te digo. Él lo tenía todo pensado. Después, en el 61, él dice... Desde la sierra yo era marxista-leninista, todo lo que había pensado. Era todo bien macabro, Maquiavelo, un niño de teta. Maquiavelo, un seguidor, niño de 6 meses. Un seguidor de Stalin y de Hitler. Calcado. Todo lo tenía pensado. Él dejó votado a toda esa gente. Él todo lo tenía Ramiro, pensado, él lo dijo. Ramiro, en el 61, cuando declara el carácter socialista. No, sigue Guilla, ahora después hablo yo. Y entonces me explico que la revolución cubana, Guille, la sierra, yo era marxista-leninista, entonces viene mintiendo Guille, de la sierra. Vaya, señor Guille, ¿me explica usted entonces lo de Venezuela, cómo se llama? No te escuché. ¿En qué sentido lo dice? Que digo que entonces el proceso de Venezuela que se produce, Venezuela, Hugo Chávez llega a Venezuela, o sea, consigue la presidencia en Venezuela a través de unas elecciones democráticas. Y eso entra en el 98 y en el 2002 le están dando un golpe de Estado. Porque en el 2002 dice que va a inventarse el socialismo del siglo XXI. No hay manera de que un socialismo funcione ni en el siglo 54. Ya. El resultado de Venezuela es básicamente las malas políticas administrativas que tuvieron los gobiernos anteriores. Y Chávez fue un chivo expiatorio de La Habana. Desde el año 59 Fidel está pensando en Venezuela. Es una mina de dinero, es el país con más petróleo en el continente americano. El problema de ustedes es que ustedes ven comunistas y a Fidel hasta en la sopa, pero los que no somos comunistas, los que somos de otros países, no vemos en la sopa, vemos a otros. Yo no sé por qué Hugo Chávez llegó en Venezuela a presentarse en unas elecciones democráticas cuando ya intentó dar un golpe de Estado anteriormente. Entonces lo que debía estar preso o fusilado. No, él estuvo preso. Él estuvo es sencillo. Preso por el golpe de Estado. Él estuvo preso por el golpe de Estado. Y Carlos, no debieron soltarlo nunca. Voy a dar mi opinión. Yo voy a dar mi opinión sobre el tema. Y Ramiro, te voy a decir algo. Decir que Fidel era, digamos, devoto, por decirlo de alguna manera, o fan de Hitler, tiene sus puntos de verdad desde mi punto de vista. Pero no se puede tirar eso así y dejarlo... Bueno, así, él sí, usó... Sin una argumentación. Camara. Entonces, yo creo, no vamos a tocar ese tema. Nos brincamos el tema, pero básicamente La Historia Me Absorberá es un fragmento del diario de Hitler. De Hitler. Y hay muchos más puntos en común, pero ¿qué pasa? Que una afirmación. A ver, normalmente cuando uno habla de Hitler es el monstruo por antonomasia, ¿no? Y uno enseguida piensa en el genocidio y en la exterminación total de una raza y todas estas cosas, ¿no? Entonces, comparar eso con Fidel
aunque yo particularmente creo que tiene puntos de contacto, no me gustaría tirarlo así en una directa y dejarlo así sin una argumentación. Bueno, en la próxima directa lo discutimos. Vale, cuando yo voy a preparar una, si ahí no me rompe la cabeza, vamos a argumentar. ¿Tienes Netflix? ¿Has visto el último documental de los dictadores? ¿Cómo convertirse en un dictador? No lo he visto, pero lo tengo pendiente. Es que Míralo para que veas. Me tenía que ver 1984, como voy a recordar. Vas a ver la semejanza. Vas a ver la semejanza de Fidel Castro con cada uno de esos dictadores y cada de las políticas que implementó Fidel Castro. Sí, pero bueno, lo que te pido vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Que Gena, porque hoy está multitarea, si no ya hubiera subido a corregir de que no se pueden tirar esas bombas sin tener... Pero eso es una opinión de nosotros, no del canal. Sí, pero como yo estoy de cierta manera en representación del canal, mire, yo no puedo dejar esa bomba ahí suelta, porque después cualquiera dice, no, el canal de Gana dicen que Fidel es igual que Hitler. Vamos a preparar un programa. Dicen que el canal no se responsabiliza con las opiniones. Sí, lo sé, y te agradezco. Los que pueden venir con ese comentario son los intolerantes. Déjame terminar ahí, que tengo que atender esto ahí. Déjame. Lo otro que le iba a decir al señor, que ahora no me acuerdo el nombre, a Miguel, si tú tienes un tipo parado en la puerta de tu casa que no te deja salir a buscar alimentos para tu mujer y tipo, ya eso es un problema, ¿verdad? Sí, pero hombre, esos son algo para parar. Las cosas son más complejas. Miguel, déjalo terminar. Déjalo que ponga su punto. Ya digo, ya eso es un problema si alguien no te deja salir de la puerta de tu casa para tú proveerte comida a tu esposa y a tus hijos. Pero si además de eso, tú te viras para tu esposa y a tus hijos y le caes a golpe, tú estás empeorando la situación, digo yo. Sí, pero vayamos, centrémonos en algo. Esos son, entiéndeme, las cosas son mucho más complejas, porque a mí muchas veces en mi fuero interno yo pienso lo siguiente, que a lo mejor, escucha, yo te voy a decir una cosa que yo muchas veces pienso, evidentemente del pueblo maduro digo, coño, esto es más complejo, ¿no? Pero yo muchas veces pienso, coño, y digo, joder, qué torpe es la oposición cubana del exilio de la Florida, que en 62 años solo ha conseguido el maleconazo y el 11 de julio que se levanten los de Cuba, suponiendo que vosotros hayáis sido el motor. Eso está por demostrar si el motor habéis sido los de la Florida o han sido de modo propio, que ya con la situación que tienen ellos solo se han levantado. Y digo yo, Miguel, ahí tengo que darle el 100% de la razón en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque incluso una de las cosas que me decía mi madre es que cuando ocurre el ataque a Girón, ya dentro de Cuba había gente que estaba descontenta con lo que estaba sucediendo, porque veían que Fidel no se pronunciaba para hacer las elecciones. Y había mucha gente que ya estaba en rum, en malestar y estas cosas. ¿Qué pasa? Que Girón aglutina al cubano de una manera increíble. Girón le vino a Fidel, que si Girón no hubiera existido, yo creo que él se lo hubiera inventado. Porque le vino como anillo al dedo para aglutinar, nunca mejor dicho, a todo el pueblo en torno a la idea de que nos quieren arrebatar esto. Esto sin contar con que lo que pasó en Cuba es una cosa que está pasando actualmente en América Latina y que yo quería llamarlo a colación, porque todo el mundo critica, por ejemplo, que ahora en Perú salió a la izquierda y que si el de Salvador también es un poco de izquierda y que si no sé qué, no sé más cuánto. Pues ¿quién tiene la culpa de eso? Pues la culpa de eso la tiene el neoliberalismo. No, la culpa de eso la tiene la derecha, que lo está haciendo mal. Exacto. Por supuesto, la derecha que lo está haciendo mal. Y al final, si usted en democracia puede tener alternancia y el sistema que usted está viendo lo está llevando a usted al agobio, al no poder más, pues usted tiene la opción de ver y probar qué es lo que le está diciendo el otro.
¿Entiendes? Entonces, al final, la culpa no es de los pueblos, sino de los gobernantes, aunque a veces los pueblos tienen los gobernantes. Los pueblos, Tamara, sí, tienen mucha responsabilidad. Pero en eso. A veces eligen a gente demagógica. Este mismo presidente que está en el Perú ha estado, tú sabes, también tiene la contraparte, que la contraparte no tiene mucha validez política, es una persona que la han sancionado, es una persona que estuvo un poco en corrupción y los pueblos se cansan, pero vienen estos demagogos y inventan con que van a traer mejora. Ahora él está en el ejecutivo que tiene, ha puesto dos comunistas de extrema izquierda, uno simpatizante de Sendero Luminoso y el otro un médico que estuvo en Cuba, que está entrenado por el gobierno cubano. ¿Entiendes? Ahora lo que va a conllevar a eso es que el Congreso de Perú no va a aprobar a esos dos candidatos y él va a tener la posibilidad de disolver el Congreso peruano. La otra es que ya está convocando a una constituyente para hacerle cambio a la constitución peruana. Oiga, mire usted, caballero, en una democracia, perdone usted, en una democracia, porque en España en la actualidad que hay una democracia, mejor o peor, que la de Estados Unidos, que la de México, o de cualquier otro país. Pero hay una democracia. Y ahora mismo en España está gobernando una coalición de partidos, el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. En Unidas Podemos hay, vamos, para concretar, en España hay dos ministros comunistas. ¿Y qué pasa? Si el comunismo en España se entiende de otra manera. Muy es claro, que pero Miguel, el comunismo está en la sopa, Miguel, hombre. Diferente. Miguel, escuche, usted mismo lo ha dicho en su definición. El comunismo en España es otra cosa. El comunismo. Evidentemente. Cuando... Y entonces claro, el Perú, entonces, ¿por qué tiene que ser de Cuba? Porque es de Perú. Porque las personas que están han sido formadas en Cuba, no en España. Si hubieran sido formadas en España. No, pero estamos hablando de Perú. Estamos hablando de Perú. Esos señores no pueden ser demócratas y socialistas democráticos. ¿Por qué? Porque si aprendieron en Cuba, habrán aprendido el sistema cubano. Eso está más que descartado. Por favor. No son los demócratas ni socialistas españoles. En nada tienen el mismo ADN que tiene un político español. Esto, en el ADN lo único que tienen es el comunismo de La Habana, uno de ellos. El otro es un simpatizante de un grupo terrorista que ha matado a peruanos, Sendero Luminoso. Que lo único que quieren es venir y traer, tú sabes, esas ideas. Con esa mentalidad, de pensamiento único de la Florida, así os va a la oposición. No, señor, yo no tengo la oposición de la ultraderecha. Así les va. Miguel, así le yo soy de centro. No es pensamiento único. Es que si usted, a ver, Miguel, si usted va a Grecia y estudia con Aristóteles, cuando usted regresa, usted es un aristoteliano. No, pero. Y si va y estudia con Platón, cuando usted regresa, es un platoniano. Pero Colibrí, escucha un momento, ya yo lo escuché. Si el ministro que ha elegido ha ido a estudiar a Cuba, ¿qué usted cree que va a aplicar? ¿El comunismo cubano o el español? ¿Entiendes? Entonces, a ver, que al final nadie sabemos el futuro. Por suerte Perú, si no cambian la constitución, tendrá seguirá siendo demócrata y podrán quitarlo dentro de 4 o 5 años, depende de lo que diga su constitución. Pero ahora sí, hay que ver si lo de Cuba, quiere cambiar de la constitución. Pero si lo de Cuba no se ha reproducido en ningún sitio, exactamente, habrán cogido pinceladas. ¿Qué tiene que ver Venezuela? ¿Qué tuvo que ver el Chile de Salvador Allende? Está dirigida desde La Habana completamente. Sí, eso es lo que usted dice. Venga, hombre, es lo que usted dice. Señores, ahora los venezolanos son tontos. Señor, los venezolanos, los 30 millones de venezolanos son lerdos todos. Hombre, por favor, un respeto a los venezolanos, que hay ingenieros, que hay abogados, que hay de todo, hombre. Miguel, no sea tonto. Hombre, es que los hechos que demuestran que son parte de La Habana. Miguel, les recomiendo. Miguel, el ALBA, ¿qué cosa es el ALBA? ¿Qué es la creación del ALBA, Miguel? Vamos a ver, estamos hablando, no saltemos otra cosa. Mire, no, usted está diciendo, que Venezuela está dirigida por los cubanos. Y yo le digo a usted que en Venezuela hay gente formada políticamente y en todo, que los venezolanos no son estúpidos. Y entonces, y una cosa es los cubanos metidos en todas las instituciones venezolanas.
Y en Bolivia también han estado a ver. Y está, ¿por qué? Porque obviamente tú echas, oye, cuando tú necesitas una ayuda o algo, tú echas mano de aquellos que tú crees que te pueden ayudar mejor, de los tus afines, o va a echar mano de tus enemigos ideológicos y políticos. A ver si nos enteramos. O sea, ¿qué tiene que ver la Bolivia? ¿Qué tiene que ver la Bolivia de Evo Morales en montones de aspectos donde se ha respetado con Cuba, que es un caso único, que es un país anclado en el pasado? ¿Y qué tenía que ver el Chile de Salvador Allende? Claro que tenía aspectos comunes, claro que sí, lo mismo que tiene aspectos comunes la economía de Alemania, que es una economía neoliberal, con los de Estados Unidos, Gran Bretaña, por supuesto que sí, pero que hay unas diferencias muy importantes y vosotros tenéis ese problema. Vosotros cogéis y estáis comiendo una sopa y aparece una pasta roja y dice, ya están aquí los comunistas. Porque amigo, es lógico, y habéis sufrido las diferencias. Yo veía franquista, yo veía facha y franquista hasta en la sopa. Y yo lo entiendo, pero hay que quitarse de eso. Miguel, dame un 10. Mira, Guille, ¿usted ha estado en Cuba y en Venezuela? No, yo nada más que he estado en Cuba, en el año 95, en la etapa especial. Déjame explicarte, yo tristemente viví 38 años de mi vida en Cuba y tengo dos o tres parientes que han estado en Venezuela. De hecho, mi padrino vivió en Venezuela 15 años, hasta aquí. Y entonces los cuentos que te hacen de Venezuela es ver a Cuba calcado en papel carbón. La comida racionada, los médicos adoctrinando a los pacientes, los maestros adoctrinando a los estudiantes. Claro. Todas esas cosas dan al traste con cualquier sociedad, porque la doctrina que le están metiendo es doctrina comunista, una doctrina que no sirve, una doctrina que les dice que vigila a tu vecino a ver lo que come, a ver lo que tiene, a ver lo que hace. La telepantalla del libro. La telepantalla del libro. Porque tú no tienes que preocuparte por estar tan bien como está tu vecino. Tú lo que tienes que preocuparte es que tu vecino esté tan jodido como estás tú. Exacto. Esa es la preocupación tuya. No es llegar a donde está tu vecino. Es arrastrar a tu vecino hasta el fango junto contigo. Esa es la doctrina comunista. Y eso es lo que van a estar regando en Venezuela. ¿Has leído el libro? No, yo no lo he leído. Es un libro de esos que llevo 30 años teniéndolo apuntado ahí, pero no lo he leído. Lee por lo menos 10 páginas. Cuando tú leas 10 páginas, tú vas a ver a Venezuela. Entiéndeme, que no solamente. Mira, yo he leído cientos. Escúchame una cosa. Yo he leído cientos de libros de una cosa y de otra. O sea, que yo entiendo, yo me pongo en vuestro lugar y entiendo bien lo que está en cierta medida, porque yo viví otro tipo de dictadura y tal, pero y yo os entiendo, pero vosotros tenéis una obcecación, vosotros creéis, que estemos obsecados, que estemos traumatizados, estáis obsecados con que ¿cómo me vas a sacar eso de aquí atrás? No, eso te lo sacas tú solo si puedes, eso te lo sacas tú solito, eso está duro. Vale, y si Miguel, no te escucha, Miguel, eso te lo quitas tú de encima tú solito. Si eres capaz, Miguel, y si no te jodes toda tu vida. Vale, Miguel. Miguel, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Habrán unos 900.000 peruanos, no llegan al millón. Vamos a tener una conversación como esta dentro de 5 años. No, 6 meses. No, escucha, si todavía, perdón un momento, todavía no ha tomado el poder y ya le están preparando golpes de Estado. Ya lo tomó ayer. En Perú, ya están preparando los golpes de Estado y ha ganado legítimamente. Las personas con dinero han sacado todo el dinero, han sacado 15.000 millones de Perú. Hay en cuentas extranjeras 15.000 millones de dólares fuera del erario. Eso no es nada, eso no es nada. Escucha una cosa. Eso no es nada de la cantidad de millones que están en los paraísos fiscales. Eso es bagatela. ¿Y quién permite los paraísos fiscales? ¿Quiénes permiten los paraísos? Todos los gobernantes. ¿Todos?
No, todos no, perdona, no, eso es la no, mire usted. Bueno, la los gobernantes de los países no es un reflejo. Porque no deja que el pueblo tenga dinero. A ver, pero Miguel, el dueño de AESA lo tiene en paraísos fiscales. Espérate, Ramiro, déjame despedir a Miguel. Miguel, a ver, sí, muchas gracias por haber venido. No se vaya así, que no me gusta que se vayan la gente disgustada del canal. A ver, no, sí, yo no estoy disgustado. Se emociona, pero no, yo no estoy disgustado. Es que he aprendido de vosotros a apasionarme, para sentirme eso, más humano. Eso. Vale, eso me gusta. Esa es la cosa. Pues, mire, no, yo no me voy disgustado. Vale, lo que pasa es que veo muy simplista los análisis que hacen. Vale. Respeto, Venezuela no, entran con una democracia, ahí se han celebrado 27 elecciones, no les permiten vender su petróleo, le roban las refinerías que tienen en Estados Unidos, 5.000 gasolineras, les retienen 3.000 millones que tienen en oro en Londres, y evidentemente no es que son comunistas, dejen ustedes que nos tenemos derecho a confundirnos. Los países tienen derecho a confundirnos. Una respuesta, Tamara. Vale, Miguel, deje que Ramiro, antes de irse, deje que Ramiro le conteste. A ver, Ramiro, dime. Oye, disculpen, tengo que irme, que voy a entrar. Vale, Guille, gracias por haber subido. Un abrazo a todos ahí. Yo lo sigo oyendo. Vale, gracias, chao. Dime, adiós, Guille. Me alegro mucho de... Espérate, Miguel, deja que Ramiro te conteste. Ok, básicamente Venezuela, ¿desde cuándo no realiza elecciones? ¿Perdón? Se han celebrado 27 elecciones y ahora para noviembre, el 21 de noviembre, perdona, hay unas nuevas elecciones para gobernadores y alcaldes. Caballero, en Venezuela hay gobernadores de la oposición, alcaldes de la oposición, hay 23 partidos políticos, hay libertad sindical. ¿Cómo va a ser lo mismo que Cuba? Claro que no puede ser lo mismo. Señor, yo no estoy comparando con Cuba. Usted no me ha escuchado mencionar a Cuba. Yo no estoy mencionando a Cuba. Yo no menciono a Cuba en mi comparación. Miguel, ¿vas a dejar hablar a Ramiro o no? Sí. Vale, Ramiro, di, por favor. Ok. Maduro llegó al poder, tú sabes, en un cambio. Un cambio de un líder para otro. Ok, cuando murió Chávez. Maduro no ha realizado todavía una sola elección que sea, tú sabes, justa y verdadera. Todas las elecciones en Venezuela han sido amañadas. Desde la misma Asamblea Nacional que hubo, Maduro sacó una asamblea paralela, lo mismo que ha interrumpido todos los canales electorales. Tiene miles de pesos políticos, tiene las sanciones debido, tú sabes, a toda esa... daño que le ha hecho al pueblo venezolano. ¿Usted cree que si todo estuviera tan justo hubiese más de 5 millones de venezolanos en el exilio? ¿Usted cree que si todo estuviera marchando bien en Venezuela, estuvieran por toda Latinoamérica los venezolanos y en el mismo España? Hay por lo menos 1 o 2 millones en España en estos momentos. ¿Usted lo considera que todo está marchando bien en Venezuela? Mire usted cree en Venezuela, que se vaya de su país cuando las cosas están yendo bien? Nadie se va de su país cuando las cosas están yendo bien. Mire usted, ni le contesto. Ni le contesto, porque usted recita un eslogan. Y usted no profundiza. Usted repite lo mismo que oye en unos canales. Pero usted no profundiza. Perdóneme usted. Yo le respeto la suya. Dígame usted, por favor, cuántos partidos. Dígame, por favor. Algo de Venezuela concreto, Miguel, porque hasta hay miembros de la Iglesia Católica defendiendo, hombre, por favor, ¿cómo va usted a comparar? Y es que ¿cómo se van? Claro que se van, si están asistiendo a un país. Escuche, por favor, mire, lo mismo que estábamos hablando en Cuba. A ver, ahora imagínese, usted aquí en España, usted dice que usted tenía su negocio, ¿no? Sí, claro. Y vale, sigo teniendo, aunque estoy jubilado. Vale, ¿y de qué tenía el negocio? De maquinaria. Vale. Ahora imagínense que después de que su familia o usted levantaron ese negocio puede haber sido de 3 generaciones de su familia, llega, por poner una cosa, no va a pasar, pero por poner una cosa que siempre decían, llega Pablo Iglesias y los de Podemos y dicen que abajo las clases sociales, que se acabó la dictadura, que se acabaron los burgueses y que usted ya no es más dueño de su negocio, un negocio que era suyo de 3 generaciones atrás, ¿entiende?
Eso pasó en Cuba y eso pasó en muchos casos en Venezuela. No estamos hablando, sobre todo en el caso de Cuba, no estamos hablando de la nacionalización que se hizo a grandes empresas, a eléctricas o a petroleras o a mineras en el caso de las de Moa. Estamos hablando de negocios de personas en la, que habían invertido toda su vida y la de varias generaciones en crear un capital y en crear un negocio, y vino la revolución y le dijo, hasta aquí las clases, sin darle ni siquiera indemnización. De un día al otro se quedaron sin nada. Entonces, imagínense, ya que usted dice que se ponen los zapatos de los cubanos, imagínense que eso le hubiera pasado a usted. Que ese retiro que usted tiene ahora, espérese, que ese retiro que usted tiene ahora, le hubieran dicho, hasta aquí, porque la esencia de la revolución, que fue la misma esencia de la revolución bolchevique y que es la esencia de casi todas las revoluciones, no es una exclusividad de las revoluciones del siglo XX. La revolución francesa acabó, guillotinó a toda una clase social, y las revoluciones del siglo XX acabaron, exterminaron toda una clase social. En Cuba se tuvo que ir todo el que olía a burgués, y el que olía a burgués que se quedó fue vaporizado, como dice el libro. Fue exterminado psicológicamente. Y después, en el 68, todo el que tenía un pequeño timbiriche, así fuera de zapatería, el gobierno, de un día para otro, con un decreto, se lo quitó sin indemnización. ¿Por qué? Porque no podía haber clases sociales, supuestamente. Teníamos que ser todos iguales. Entonces, partiendo del hecho de que el ser humano, un ser humano no es igual al otro en ninguna circunstancia, y de que el ser humano tiene aquello de crear, de diferenciarse, de salir de la multitud, ¿entiende? Ese sistema ya de entrada estaba destinado a fracaso. Y ese es el clon que se ha repetido en todos y cada uno de los diferentes lugares donde se ha impuesto el socialismo. ¿Qué pasa? Que el socialismo en España fue diferente, porque cuando Suárez legalizó el Partido Comunista, el Partido Comunista nunca estuvo en contra de la propiedad privada, nunca. Que es el fundamento de los partidos socialistas y comunistas de América Latina, están contra la propiedad privada. Entonces, como comunismo en España y en los países que todavía perdura esa rara avis, nunca han estado en contra de la propiedad privada porque son socialdemócratas, no son comunistas, ahí es donde está la diferencia. Entonces, como usted nunca ha estado en la Cuba que hemos estado nosotros y nunca ha estado en la Venezuela que nosotros conocemos por referencia, yo le entiendo mucho que usted se apasione, pero le pediría, por favor, que se lea el libro. Sí, muy bien, pero déjame decir una cosa, porque, mira, Miguel, yo puedo comprender lo que tú dices. Pero, por ejemplo, cuando a mí me sale el segundo de a bordo de Perú diciendo su programa político con un busto de Hugo Chávez y con una foto de Fidel Castro atrás y mirando la referencia de lo que van a hacer, porque fíjate que además quieren hacer una asamblea constituyente, cuando la misma constitución del 93 prohíbe la creación de esa asamblea constituyente. Y entonces, y cuando ves los mecanismos que van a utilizar, te das cuenta que es el mismo proceso que utilizaron, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Ecuador lo pudo haber utilizado. A ver, y tú estás diciendo que qué país no ha utilizado el mismo método de Cuba. Te voy a poner uno tan sencillo. Nicaragua hizo el mismo método de Cuba. Una guerrilla en el medio de la selva nicaragüense tumbó a Somoza. Tumbó a Somoza. La única diferencia que hay con todos esos partidos políticos es que cuando lo hizo Fidel Castro no recibió ayuda internacional de ningún tipo. Es la gran diferencia de la revolución cubana. Por eso la aman. Pero el problema es que los ineptos latinoamericanos, tanto de derecha como de izquierda, no son capaces ni de construir sus propios países y de reconstruir sus propios países. Oye, agradezco a Miguel que haya pasado por aquí. Ramiro, no, pero permíteme. Miguel. No, permíteme que le conteste. Miguel, escúchame. A Ramiro, Miguel, algo no, de una Miguel, etapa histórica Miguel, de España. Miguel, escúchame. Es que Gena necesita estar ya afuera y me está pidiendo por favor que cierre, ¿vale? Entonces, acuerdo, esta noche, gracias. Seguro que Gena estará, no sé cuál es el tema. No, pero nos vemos por la noche. Nos vemos por la noche. Claro, nos vemos por la noche y hacemos un apartamento. Dígame, maestro, dígame rápido. Ramiro, por favor, búsquela en una etapa histórica de España
que es cuando sufrimos el bloqueo después de la Guerra Civil Española, busca esa etapa donde sufrimos un bloqueo desde el año 1946 a 1953. Gracias, vale, a todos. Adiós. Vale, mira, vale, venga, Gena, okay, está, okay. Gena está publicitando lo que estaremos hablando por la noche, es las reuniones de la Casa Blanca. Me imagino que estará, hablará sobre las reuniones que ha tenido pues con los grupos, digamos, más que algunos llaman trumpistas, aunque yo no quiero llamarlo así, más de disidencia, Yotuel, La Payá y esto, y estará también hablando sobre las reuniones que ha tenido Biden con los grupos más demócratas. Entonces, será una directa súper interesante. Pero ahí sí, súper interesante. No, hablamos, hablamos por la noche, que de verdad que vale, nos ha atacado ya por irse, ¿vale? Vale, ok, vale. Muchas gracias por haberte pasado. Ramiro, vale, nos vemos por la noche sin falta, ¿vale? Gracias por haberte pasado también. Y bueno, gente, muchísimas gracias por haberos pasado. Antes de terminar, quiero recomendarles más que la película, el libro. Y bueno, si tenéis algo más que decir, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias a todos los fans del canal de Gena y a todos los que han venido a verme a mí. Gracias, Gena. Ya puedes terminar. Chao.